Bueno, nire izena Fernando Fantoa da eta egongo gara pare bat ordu, ordu pare bat hemen gizarte ongizatearen ereduari buruz hitz egiten. Nirekin hiru pertsona daude. Xavier Ayerdi, soziologian doktorea da. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea eta bera bizitzan zehar unibertsitatean egon da, baina baita ere Eusko Jaurlaritzaren munduan bai ikuspegi observatorioaren zuzendari bezala eta aurkulari moduan gizarte gaietako eta enpleguaren departamentuan. Nerea Kortajarena gizarte langilea da eta gizarte hezitzailea. Bera gizarte eskuartzearen munduan batez ere Emaus elkartean egonda sartuta eta azkeneko boladan Euskal Herria Bilduko parlamentaria da Gasteizen. Eta Sara Buesa psikologian doktorea da. Bera bere lanpostua gizarte zerbitzuen barruan Gasteizko gizarte zerbitzuetan izan da eta momentu honetan Gasteizko gizarte zerbitzuen zuzendaria da. Pare bat ordu daukagu eta nik uste dut gure zeregina elkarrizketa, benetako elkarrizketa bat egitea da. Hau da, saiatu gara, haiek saiatu dira alde batetik zer esan nahi duten prestatzen, baina beste aldetik nik saiatu naiz haiei esaten ez dutela bere burua mugatu behar prestatzen dutenen arabera, baizik eta elkarrizketa bat izan egin behar dugu eta elkarrizketa horretan, momenturen batetan, zuek ere sartuko zarete. Hasiko da hemen elkarrizketa, baina momenturen batetan zuek ere sartuko zarete. Hasieratik sar zaitezkete tarjeten bidez, hau da, 2 minutu barru edo 5 minutu barru zuen buruan zeozer agertzen baldin bada, hemen dauzkazue edo karpetan dauzkazue tarjetak, idazten duzue, eta niri ekarriko didat tarjeta hori eta saiatuko naiz lehenbailehen zuen ametsak edo zuen alderak edo zuen arazoak sartzen. Gero, baita ere, ahotsaren bidez, egongo da aukera pare bat, momentu pare bat, igual ez dakit 40 minutu barru edo, eta gero amaieran zuek ere hitz egiteko libre izateko. Pentsatu dugu bai gazteleraz, bai euskeraz egingo dugula elkarrizketa, suposatzen da baten batek ez badaki euskeraz aukera daukala sistemaren bidez itzulpena aukitzeko, eta gure artean ere, segun bakoitzari nora sortzen zaion, euskeraz edo gazteleraz egingo dugu. Gizarte ongizate edo gizarte ongizatearen eredu bat zer da? Hau da, nik esango nuke formula bat dela. Guk pentsatzen baldin badugu, guk Euskal Herrian nola bizi gara? Ondo bizi gara, fenomeno bizi gara, primeran bizi gara. Nolako da gure bizitza kalitatea? Eta zein da gure formula bizitza kalitatea maila hori eukitzeko? Hori da gure gaia, ez da? Goizean zehar, gauza batzuk aipatu dira. Igual, gure herriaren estruktura ekonomikoa ba importante izan daiteke gure ongizaterako, edo gure ongizatera bermatzeko, edo ez dakit, noraino dauden urrun edo urbil soldata altuak eta soldata bajuak, noraino gure ongizate sistema publikoa da garrantzitsua gure ongizaterako Euskal Herrian, norando zarrerak bermatzeko errenta garrantzitsua da, osakidetza garrantzitsua da, gure zerkizatzen zerbitzuak, lanbide, gure hezkuntza sistema. Noraino da importantea, ez dakit, kooperatibismoa eukitzea gure herrian, Mondragonen sortutako fenomenoa edo beste kooperatibismoa. Noraino da importantea, zare komunitarioak eukitzea, nola baiketeko kultura hori eukitzea. Segurazkiz, zuentzako bakoitzak, esaten badizute, esplikatu kanpoko bati
zertan datza gure ongizate eredua, gure formula, ba, gauza bat edo beste esango zenukete, baina baita ere, igual esango zenukete, ez da ainona. Ez dakit kanpoan, Espainiaren barruan, baina Euskal Herritik kanpoan zago zenean, askotan ez dut, joa, eske los baskos, bestetzen dute oso ongizate eredu primerankoa daukagula, eta igual, zuek batzuen artean, esango zenukete, ez da ainona, beste gauzak ere esan daitezke, akatzak daude, prekaritatea dago, ezberdintasuna dago. Gaur goizean, Miguelek esan digu gure demografia ikaratzekoa da, ez da? Eta ematen du suizidio bat dela, gero Luisek esango digu ez dela horrein besteraiko edo horako zezer, ikusiko dugu. Badago gaia tratatzeko. Orduan, horretaz hitz egingo dugu. Demagun, ongizate eredu bat dagoela, baina nahiz eta oso ona edo ona izan edo esain ona, segurazki etorkizunerako aldaketak behar ditu. Gauza batzuk erreforzatzea, gauza batzuk mantentzea, eta beste batzuk aldatzea. Ze gure ongizate eredua, segurazki, mehatxoak dauzka, arazoak dauzka, erronkak dauzka, eta baita ere gauza onak eta gauza aspektu positiboak, eta horiek erreforzatu egin behar dira. Orduan, nik bai egingo nieke, bai Xabierri, bai Nereari eta bai Sarari, lehenengo galdera orokor bat, hau da, ez dakit, hiru, lau minututan erantzuteko. Bueno, nola erantzuten duzue galdera horri nora erantzuten diozue. Zer da erreforzatu behar dana, zer da aldatu behar dana, edo non daude mehatxoak eta non daude indarrak gure ongizate ereduan. Hiru, lau, bost gauza txikiak esaten. Xabier, nola hasiko zinak? Bueno, hasiko naiz. Bueno, nik esango nuke gure ongizate eredua, benetan eredu bat bada, ez da? Printzipioz nahiko solidoa edo indartzua dala, ez da? Eta merezi duela mantentzea eta kontutan hartzea. Gero, hortik aurrera, etorri litezkeen aldaketa guztiak, nik uste dut hemen bertan, planteatu den testuaren barruan daudela, segurote guztote ona ekarri den liburu zurirako testua oso testu interesgarria dela. Azken finean testu honetako neurriak batzuk zein beste izan litezke hartu behar direnak etorkizunean. Eta niri gehiago kezkatzen dit neurriak hartu beharrekoak edo hori ia ados gauden ala ez egin behar denean. Hau da, badakigu gure adizkide den askorena imanultu bedok esaten du daudela problekez eta problekomos, ezta? Eta duen problema batzu dira zer denari buruz eta beste gauza da nola egin. Niretzat importanten alitzateke egin behar denaren inguruan ados gauden ala ez. Eta horren arabera gero nolakotasuna, etorkizunean, seguruenik, desarrollatuko da, ez da. Horren inguruko adostasun nipalego, nik uste dut, egon badagoela, eta niretzat, hau izaten da, betik ezkarik importantena, nik estatu baterako neurriak, zentzuk izan baluten, neurri horiek nola hartu behar diren, eta zen batean, lortuko dituzten, nahi dituzten helburuak eta hori espezialisten esku izten dut. Esatuterako nik honetan zu bezalako pertsona bat, Joseba bezalako bat edo hemen nire eskuman ditudan batzu konsideratzen ditut asko zadituagoak, ezta? Eta nolabait evidentzia gehiago daukazue, hortik hainbat esperientzia aztertzen ari zarete eta abar, orduan hori nolabait neurrien mundua beste batzuei, edo beste batzuen esku izten dut. Nik eskatzen nuena da bestea, oinarri soziali badago egin gura dena, egin behar dena, egiteko ona dena egiteko. Horrek ematen dituenetan, kezka ematekotan. Gero horren gainean adostasuna balego bestea bideratuko dugu. Orduan, nik lehenko eta behin, ongizate eredu bat badaukagu estatu batez, eredu bat badaukagu, nik uste dut, baietz, lagundu egin digute hainbat zirkustantzik. Lagunduko dute zirkustantzi horiek etorkizunean, hori beste kezka bat da, ez da? Duela gutxi Eustatek ateratzen zuen, basatu baterako jarduera industrialak zen, supesatzen zuen gure erkidegoan.
Eta, claro, bataz besteko, 1919a dedikatzen zen eremu industrialera. Eta, claro, kontua zen gero hori nola banatzen zen. Zukartzen zenuen Antzuola, Bergara, Antzuola, Ormaiztegi, eta inguru guzti hori eta bueltatzen zinen, eta 44-44 dedikatzen zen eremu industrialera. Claro, horrelako gizartea ez dago Euskal Herri guztian, edo dago gure erkidego guztian, balego ederto, ze horrek sustatuko luke gero gainontzeko edo efektu katarata bat lortuz, edo nolabait dado efektu bat lortuz, lortuko luke horrelako egoera bat eta eredu bat mantentzea. Claro, hori gero, beste txoki batzutara bagoaz, edu funtzionatzen. Orduan, kontua, prinzipioz, nik esango nuke, eredu bat badaukagu, eredu hori neurri batean babestu egin behar dugu, eredu hori maitatu egin behar dugu, ze hori behustu eta askotan importanta dela, ze badirudi ereduak mantentzen direla inolako laguntzarik gabe, eta ereduak maitatu egin behar dira, hau da, aitortu egin behar dugu nahi zean, koño, ondo zagoz, ondo zagoz da jarraitu esasunelako esasunarekin. Eta gero, etorriko dira honen berrikuntzak. Baina nire kezkak beste arloan dagoz. Baina, orduan, Xabier, ondo urertzen badizut, zure kezka nagusia, gure gizarte ongizarte eredurentzako da, legitimitatea, gizartearen eritzia, batasun bat gizartean hori nolabait sustatzeko eta defendatzeko, hori da zure ustean mehatzik handiena edo problema handiena. Ea gizarteak nahi izango du hori mantentzea. Niretzat hori da nire kezkarik importante da. Eta zer gatik, zer ikusten duzu gizartean, nolabait, non dago gure gizartearen pentsamenduan, non daude problema? Nik momentuz usteo legitimidade handiko sistema dela. Baina hor, nolabait, arrotasun, kezka dinot, kezka etorkizunari begira. Etorkizunari begira, ez kezka gaur. Nik usteo sistema honek legitimidade handia daukala, oinarri handia daukala, neurri batean, gizartean, ze, klaro, kontua beda askotan gehiegi zentratzen dugula atentzio guztia RGI-aren inguruan. Eta nik uste dut, arbol hori, neurri batean, baztertu egin behar dugula sistema osoa ikusteko. Eta gero barriro sartu behar dugula RGI sistema horren barruan. Zango dut, askotan, badirudi horren inguruan baino ez dela eztabaidatzen, eta eztabaidatu behar. Nik uste dut hori dela, zati bat, eta behar bada zati gero eta importantago izan behar duenak, bale, ederto. Eta behar bada konpondu behar ditu beste hainbat arazo, bebai. Baina eraberean, ez dut uste hor bakarrik zentratu behar dugunik. Eta duan ikustu legitimidade handia daukala sistemak. Badagoela nolabaitoko arrotasun bat Euskal Gizartean da hori inkestetan ikusten da, nolako babesa duen. Baina hemen importantena dabe alde batetik dinamika politikoak ikastea, dinamika sozialak ikustea, eta gero nik esango nuke bai, beste hirugarren bat izango litzateke dinamika ideologikoak ikustea edo dinamika kultural moralak. Hau da, ze azken finean, kontua da, zataterako nik bereizketa berezi bat egiten dut pertsonala, baina nik ez dut onartzen edo zeit gustatzen entzuten duenean, ezke sistema hau ez da sosteniblea. Niretzat, sostenible hitza da kontu bat eta beste bat da bideragarria izan. Orduan, onartuko nuke sistema hau ez da bideragarria, baina sostenible izan behar duz, azken finean da proposamen normatibo bat, da proposamen komunitario bat. Orduan, onak diren kontuak nik uste sostenibleak izan behar dutela. Beste kontu bat izango da gero nola egingo ditugun. Ederto. Nerea? Ba, nik egia esan ona den edo ez baino, iruditzen zait ona den sistema baten aurrean egon daitezkela, baino egia esan, Eusko Ikaskuntzak proposatzen zigun ariketa prospektiboa zenez, eta nolabait proposatzen ziguna zenez, ba, irudikatzea, ez, aurrera begira nahi dugun Euskal Herri hori, ba, iruditzen zait, modeloak baduela perversio bat, eta da bere excelentziarena, ez. Oso sinestua gaude, oso modelo ona dela, excelentearen modeloa dela, niretzako bada perversio bat momentu batzuetan ere referente izate hori, ez, beti referentzialtasunak modelo horretan kokatze horretan, zeiruitze zein batzutan aurrera ditugune, aurrera begira herri bezala ditugune erronka horiei aurre egiteko,
ba, excelentzia horrek muga bezala funtzionatzen duela, ez? Beraz, esango nuke, bueno, badugula modelo bat, nik ere beti jarri izan dut balioa modelo hori, iruditzen zait oso modelo potentea dela. Modeloa dela RGI eta beste hainbat elementu dituela, baina modelo honek baduela garaia baita ere, ba, pixka bat gelditzeko eta horrelako hausnarketa ba, kolektiboetatik ba, patxara sartu eta hausnarketa horietatik abiatuta ba, modelo honek aurrera begira, ez? Eta eskuartean ditugun, herri bezala ditugun, eskuartean ditugun erronka horiei begira egin behar dituen ba, reparazioak, benmoldaketak eta planteamendu ausartu horiek ere planteatzeko garaia iruditzen zait badela. Ze gaur goizean iruditzen zait egin dela oso planteamendu egokia, marko oso ondo ezarri da, baino herri honek ditu momentu honetan aurrera begira eta bai epe motzen eta bai epe luzeagoan erreto batzuk edo erronka batzuk oso potenteak, batzuk aipatu dira, batzuk esango dute ba, suizidio demografiko baten aurrean gaudela, nahi? Ez zait irakurketa hori bat ere gustatzen, ze iruditzen zait lorpen sozial bat ere badala, ba, pertsonak gero eta gehiago bizitzea eta hobeto bizitzea. Eta gainera iruditzen zait lorpen bat, gero eta gehiago bizi diren pertsona horiek aldera ateratzea eta beren eskubideak errebindikatzea eta bizitzaren jasangarritasuna politiken erdian jartzeko gaitasuna izatea. Hori iruditzen zait balioan jartzeko kontua dela. Baina egia da, ba, egoera horrekin batera sortzen zaizkigula zenbait erronka, ez? Bat hemen aipatzen zena baita ere, zaintzen inguruko hausnarketa irekitzen da, irekitzen zaigu herri honetan parez pare, baita ere emakumeak ere atera garelako kalera eta esan dugulako ere maila handi batean planto egiten dugula eta nahikoa dela bi gauzetaz, ez? Ez dugula zaintzen ardura gure gain hartu behar eta ez dugula gainera gure gain era esklusiboan hartu nahi eta gainera beste alde batetik ere ba nolabait gure bizitzaren prekarizazioa ere mai gainean dagoelako eta horrei aurre egin nahi diogulako, ez? Beraz horrek ere jartze gaitu beste elemento baten aurrean, lan erreproduktibo eta produktiboaren inguruko hausnarketa horren inguruan, nork zainduko duen, nola zaindu nahi dugun, nola egin nahi dugun aurrera gure bizitzekin. Aipatzen zan ere prekarietatea, ez? Eta prekarietatearen ildotik iruditzen zait, aipatu dela, zegoeratan dauden gazteak, zegoeratan dagoen lan merkatua, eta iruditzen zait, ezin aipatu gabe utzi daitekela, gure burujabetasun faltak, gure menpekotasunak, inposatzen dizkigutela, edo inposatu dizkigutela lan erreforma batzuk, eta lan erreforma horiek ekarri dutela, ez bakarrik prekarietate laborala, gure bizitzaren erabateko prekarizazio ekartzen ari direla. Eta horra aipatzen zen nola baitez, ba, sortzen ari direla gure gizartean grisak diran, ez hain ondo bizi direnak eta ez hain gaizki, baino erdibide horretan jende gero eta gehiago dago ba, bizitzari zailtasunez heltzen, ez? Eta iruditzen zait erreto guzti horien aurrean ba, badagoela lanaren banaketa dela, badagoela hemen egon daitezken beste eredu batzuk mai gainean jartzeko aukera, badaudela herri akordioak, badaudela hemen laparrak aipatu ditu paktuak, baina paktu horiek momentu honetan eta nik nire larrutan bizitzen ditut, oso zailak dira eta baldintzak sortu behar dira. Eta niri batzutan, iruditzen zait, eztabaida guzti hauetan, aurrera begira ditugun eztabaida horietan, eta nolakotasunarekin nahi dute binkulatu, batzutan gauz berdinetaz hitz egiten dugula, baina ez dakit gauza berdina esan nahi dugun. Eta iruditzen zait hori ere, de partida dela elementu bat argitu behar duguna, ez? Gaur egunan zehar entzun dugu pila taldiz kalitatezko enpleguarena, ez? Eta adibidez entzun dut Zalakain esaten, ez? Kalitatezko, osea, enplegua bermatu behar dugu edo garantiak bermatu behar ditugu, ez? Claro, nire ikuspegitik, nire enpleguaren kalitatearen ikuspegitik, enplegu, kalitatezko enplegua da, bereizkeriari gabe ematen den enplegua, bazterkeriari onartzen ez duen enplegua. Niretzako kalitatezko enplegua da, zuri eta zure ingurukoei segurtasuna ematen diena. Niretzako kalitatezko enplegua da, nolabait zure garapen ekonomiko eta pertsonala eta kognitiboa ahalbidetzen duen enplegu bat. Niretzako kalitatezko enplegua da, nolabait ba, nire lan hori askatasunez gauzatu izatea eta nire lan baldintzen inguruan eta bueno, nire lan markoan ematen diren erabakietan parte hartu izatea.
eta gainera hor gertatzen diren gauza guztien ardura izatea horregatik zentzu horretan kalitatezko enpleguak sortzen du horrelako panorama bat ba, baldintzatzen dituena bestelako historia batzuk, ez? Eta hori horrela balitz, ba, kontua izango litzateke orekak bilatzea, eta nik uste dut nolakotasun horretan, ba, segura asko orekak bilatu behar ditugula, baina argi euki behar dugu ere, nolabait behar dugu zenbait terminotan argitasun pixka batekin hitz egitea, ze bestela oso politikoki korrekto geratzen da kalitatezko enpleguaz hitz egitea, baina nik ez dakit denek berdin hitz egiten dugun edo gauza berdinetaz aigeran zentzu honetan, ez? Eta ez liatzeagatik gehiegi. Nik uste dut nerea, bueno, nik zure lehenengo hitzaldi hau laburtuko banu, esango nuke, literaturan arrisku berrien, gizarte arrisku berrien agenda sartu duzu mai gainean, ez da nolabait. Arrisku berrien eta aukera berrien agenda. Herri ba honek aukera berriak ditu, osea erronka berriak ditu etorkizunare begira, erronka horiek arrisku batzuekin erlazionatuak daude, baina herri honek ere baditu beste elementu batzuk direnak, batzuk identitarioak. Ze herri honek bere modeloan garapena izan badu, baita ere da gure ADN-ean oso errotua dauden zenbait elementu ba gailendu direlako eta baditu beste aukera batzuk, ezta? Osea, badugu esperientzia, badugu ezagutza bat, innovazioan aditua gera, garatzeko aukera izan dugu, zenbait elementu gainera oso errotuak daude eta nolabaiteko adostasun zabalak daude zenbait elementuen inguruan, baina baditugu arriskuak, batetik niretzako arrisku handi bada estelentziaren planteamendu hau, RGI dugu, ez dugu inon RGI-rik, oso ondo. Gizarte zerbitzuen legea dugu, garapen normatibo brutala dugu, 10 urte dira lege hori martxan dagoenetik, bi eskubide subjetiboa gauzatu danetik, eta Josebak esplikatzen zuen lehen, no? Ez dago eskubide hori, momentu honetan, benetan gauzatzerik, ez? Orduan baditugu aukera batzuk, eta gero daukagu, nire ikuspegitik, eta badakit, disenso bezala azaldu dala gaur goizean, eta da burujabetasunaren elementua. Niretzako da, elementu zentral bat, eztabaida horretan, eta nik irudikatzen dudan, etorkizun horretan, irudikatzen dut etorkizun bat, ezinbestean burujabea dena ongizate hori lortu ahal izateko, zedatu bat jarri nahi dute mai gainean, baino estatuak 2012-tik, estatu espainolak sartu dituen 20-piko rekursoetatik, 80%a estatuaren alde atera dira, baina eske 80% hori gehienak osasunarekin, ongizatearen elementuekin eta lana eta enpleguaren inguruko gaiekin erlazionatuak zeuden. Beraz, niretzako, nire ikuspegitik, burujabetza ezinbestekoa da ongizateaz hitz egin ahal izateko. Eta azkeneko elementu bat. Nik uste dut ongizateaz hitz egiten dugun honetan, bada paradigma aldaketa bat ere egin behar duguna. Eta gaur goizan ere aipatzen zen, ez? Pobrezia kudeatu, ongizatea kudeatu, nik uste dut hasi behar dugula beste klabe batzutan politika hauek kudeatzen, eta erderaz esaten dena, no? Politikas de buen vivir, o politikas de bienestar, nik uste dut hori izan behar duela etorkizuneko helburua. Ongizate ikuspegi hori, ez bakoitzaren egoeratik abiatuta konpensatze lanak egiteko, baizik eta politika publikoetatik ongizate maila horiek ba, nolabait demokratizatzeko saiakera hori planteatzetik. Ederto. Sara. Bueno. Zure lehenengo hitzak. Yo creo que el, a ver, tenemos un modelo de bienestar que tiene sus virtudes y que hay que reconocerlas. Y que tampoco, al mismo tiempo, tampoco debemos quedarnos en esa autocomplacencia, ¿no? Que es un poco lo que Nerea estaba comentando ahora, ¿no? Sino que está bien analizar un poco las distintas situaciones. Esta mañana se han explicado muy bien los retos principales a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? Y entiendo que luego ya iremos descendiendo un poco más en lo concreto de eso, pero yo, así de marco, haría dos reflexiones que me gustaría igual compartir.
Una es que creo que el modelo que tenemos un poco de bienestar, y aquí en Euskadi pues a lo largo de los últimos 20 años ha avanzado muchísimo, ¿no? En el desarrollo de ese marco normativo, legislativo, sobre todo de derechos sociales de ciudadanía, ¿no? De instaurar ese concepto del derecho, que me parece muy importante, ¿no? Se ha dicho el tema del sistema de garantía de ingresos, el derecho subjetivo a la vivienda, el derecho subjetivo a los servicios sociales, y eso es muy positivo porque es caminar hacia un sistema mucho más garantista para las personas, ¿no? Independientemente de las dificultades que hay luego para su desarrollo. O sea, yo creo que esa valoración muy positiva hay que hacerla, y que se está haciendo mucha inversión en servicios sociales, servicios sanitarios, bueno, en distintos ámbitos. Una de las cuestiones que me preocupa un poco es un cierto efecto indirecto o no deseado, que es de impacto, que están teniendo este tipo de políticas, ¿no? Que tiene que ver con las desigualdades. A mí este tema de las desigualdades me preocupa especialmente, y es cierto, luego igual podemos profundizar, igual compartir algún otro dato, y es cierto, esta mañana comentaba Joseba que igual aquí en concreto no tenemos igual el mismo nivel de desigualdad que en otros sitios, ¿no? Pero yo veo con preocupación que en toda esta regulación que está habiendo, en todo este avance de ese marco, hay perfiles de población que se están quedando sistemáticamente fuera de todos los sistemas de protección, ¿no? Y que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad. Quizás me preocupa especialmente porque como ayuntamiento, ¿no? Desde los servicios sociales municipales tenemos esa posición privilegiada, ¿no? De que de alguna forma nos llega todo, todas las necesidades que hay, ¿no? Y vemos en muchas ocasiones esas situaciones que se quedan fuera, ¿no? Pues personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas pero no llegan a cumplir requisitos del sistema de garantía de ingresos, un montón de situaciones de exclusión residencial, de pérdidas de vivienda, ¿no? De familias que no cumplen requisitos del derecho subjetivo a la vivienda pero que están en esas situaciones, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? Pero que de alguna forma hay... yo creo que hay que hacer compatible, que no estoy criticando ni cuestionando ese modelo de derechos, creo que hay que avanzar en él, pero creo que hay que hacerlo compatible con una reflexión sobre la equidad social, ¿no? Y que a veces te puede resultar incluso hasta, bueno, puede cuestionarse si puede ser incluso modelos que chocan, ¿no? Porque la equidad, al fin y al cabo, para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, ¿no? Al acceso a los distintos bienes, implica en determinados momentos hacer medidas de discriminación positiva o facilitar, ¿no? Que todas las personas puedan llegar a esos niveles, ¿no? Y eso, de alguna forma, con el plano de derecho subjetivo, pues a veces puede tener su fricción, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión que a mí me parece muy importante hacer. Creo que nuestra vocación es de universalidad, y eso es muy positivo y debemos mantenerla, pero que tampoco nos podemos olvidar que nuestra labor también es hacer accesibles los servicios, los bienes, los recursos a los sectores más desfavorecidos para aumentar sus posibilidades de vida y su autonomía, ¿no? Y entonces, en cierto modo, veo con cierta preocupación que ante la responsabilidad acuciante que tenemos de dar respuesta al derecho subjetivo, y que evidentemente es la prioridad, ¿no? De todas las administraciones, esta segunda parte de nuestra función pues igual queda un poco en un segundo plano, ¿no? Y creo que no podemos postergar esa reflexión de calado de todas esas situaciones que se nos van quedando ahí en el camino. Creo que esa reflexión además la debemos hacer compartida entre todos los sistemas, porque las desigualdades se están produciendo en todos los ámbitos, en el acceso al empleo, en el acceso a tener una renta, unos ingresos básicos para subsistencia, en el ámbito salud, educación, alojamiento, ¿no? Interacción, participación. Y además es que creo que tenemos muchos elementos de análisis para saber cuáles son esos perfiles, ¿no? Y muchas veces creo que además se repiten. Si hiciéramos un análisis transversal en las distintas áreas de cuáles son esas situaciones que se nos quedan fuera, probablemente al final estamos hablando del mismo tipo de población y de situaciones que se están quedando fuera de todos, ¿no? Los sistemas. O sea, como que inciden, o las desigualdades se acumulan o inciden especialmente en el mismo tipo de colectivos o de perfiles. Entonces, bueno, esa es una primera reflexión, ¿no? Creo que hay que avanzar en el enfoque de derechos y garantizar el derecho subjetivo, y al mismo tiempo incorporar esa reflexión sobre la equidad, ¿no? Y poner en marcha esas iniciativas transversales integradas entre todos los sistemas. He traído que es, bueno, sí, más me llamó la atención, es un artículo y además es a nivel estatal, pero que salía, ¿no? En la revista de Gizarte Datos, España la cola de Europa en equidad social, ¿no? Pues del país número 24 a los 28 a nivel europeo, ¿no? Y los indicadores que peor salían eran en pobreza y justicia intergeneracional. Pues bueno, es como para hacer una reflexión de eso, ¿no? Y la segunda parte que quería, la segunda reflexión así más marco que quería igual compartir, es que creo que debemos cambiar un poco el modelo, la forma de hacer las cosas, ¿no? Si nos situamos en una perspectiva de ciclo vital, todas las personas a lo largo de nuestras vidas, en las distintas etapas por las que pasamos y en las distintas esferas, ¿no? De empleo, educación, vivienda, salud, tema ingresos, interacción,
podemos en un momento dado vernos expuestas a riesgos o amenazas que, ¿no?, que amenazan nuestro bienestar, y todas las personas podemos al mismo tiempo contar en las distintas áreas con factores protectores que nos ayudan a afrontar esos riesgos, ¿no?, a amortiguarlos o a paliarlos. El peso que tengan en la balanza esos riesgos y esos factores protectores es lo que va a determinar que en un momento dado estemos en una situación de vulnerabilidad y necesitemos apoyos, ¿no? La vulnerabilidad, por lo tanto, yo no la entiendo como algo intrínseco a determinados colectivos o perfiles, ¿no? No me gusta nada hablar de colectivos vulnerables, ¿no?, en ese sentido, sino que creo que es una circunstancia que se produce cuando confluyen una serie de riesgos en ausencia de factores protectores, ¿no? Entonces, creo que somos muy buenos identificando riesgos y necesidades y desarrollando servicios y prestaciones para abordar esos riesgos, haciendo políticas más de tipo asistencial, por decirlo de alguna forma, ¿no?, para responder ante esas situaciones, pero creo que no nos enfocamos tanto, algo sí, pero no lo suficiente, a los factores protectores. Creo que es necesario invertir mucho más en políticas de promoción y prevención, trabajar en clave de empoderamiento, hacer un giro hacia políticas más orientadas a capacitar, a desarrollar tejido comunitario, a construir comunidades solidarias, cohesionadas, inclusivas, ¿no?, donde las personas, las familias, los grupos adquieran capacidades para su autonomía, ¿no?, y invertir mucho más en eso. Y por varias razones, una de filosofía y de modelo de intervención, ¿no?, que creo que este modelo de empoderamiento pues es más acorde con un modelo asistencialista, con un enfoque comunitario de atención centrada en la persona, ¿no?, que promulgamos, y con una perspectiva ética, ¿no?, de realmente, bueno, dar este protagonismo a las personas en sus propias vidas. Y otra razón, además, que es de pura sostenibilidad. Y ahí voy al mensaje que decías, Javier, también, de que se que muchas veces se habla de la sostenibilidad desde ese esquema gasto, ¿no?, o sostenibilidad del sistema. Es cierto que con las políticas asistenciales que estamos llevando, con mucho esfuerzo y con una enorme inversión, no llegamos. O sea, es que vemos, bueno, no sé, yo desde la administración lo veo muy claro, al final, por mucho que inviertas, no llegas a resolver todas las necesidades, ni a... O sea, nos vamos convirtiendo en esa máquina gigantesca, no manejable, pero que tampoco es capaz de llegar a todo, ¿no? Continuamente vemos cómo esas situaciones de necesidad aumentan, se diversifican, son cada vez más complejas, cada vez tenemos más esa sensación, ¿no?, de que las soluciones que antes eran efectivas ahora ya no lo son tanto. Y entonces, en esta situación es evidente que si no cambiamos algo, nuestra manera de intervenir, incorporamos nuevos elementos, no vamos a resolver y afrontar los retos, ¿no?, que tenemos sobre la mesa. Entonces, creo que necesitamos un cambio de paradigma y de modelo, ¿no?, en la línea que hablamos de intervenir mucho más en prevención, en promoción y en capacitación. El paradigma de la inversión social al final se basa en esa lógica, ¿no? Cuanto menos invirtamos en un momento temprano en prevención, más vamos a tener que invertir en un momento posterior en la parte asistencial, y a la inversa, cuanto más invirtamos en prevención en el momento inicial, menos vamos a tener que invertir luego, ¿no? Personalmente estoy convencida de que si conseguimos hacer ese cambio de modelo e invertir la tendencia, veremos ese retorno social, ¿no?, con mucha más claridad, incluso el retorno económico. Pero claro, eso no se va a apreciar en un momento inmediato. Cuando cambias de modelo, eso requiere un tiempo y eso se va a apreciar a un plazo medio, ¿no? Y en este momento inmediato hace falta compatibilizar las dos cosas. Una fuerte inversión en creación de recursos que son necesarios, ¿no?, en este momento, en la parte más asistencial, con esa fuerte inversión en la parte preventiva, ¿no? Y ante esto, pues la tentación de continuar trabajando desde el modelo anterior, renunciar a la prevención y ceñirse al cumplimiento más de, pues, del derecho subjetivo, la creación de servicios y continuar ahí, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer esa fuerte inversión en prevención a la par que continuamos invirtiendo en el otro. Bueno, no sé si me he alargado demasiado, pero bueno, estas son las dos ideas así principales que quería compartir. Bueno, nik uste dut gai batzuk atera direla eta saiatuko gara gai horietara bueltatzen, ezta? Atera da demografiaren asuntoa, momentuaren pare batetan, eta nik aprobetxatuko dut igual atrako bat egiteko Luis Sanzori. Ze, berak, uste dut ez dagoela oso ados Miguel Laparrarekin, eta, bueno, Tour de Force Laparra eta Sanzorekin, bueno, oso interesgarra izan daiteke, así, como pequeño post, así, introducido. Yes. Bai, alde batetik, orduan, demografia, beste aldetik, ba, Xabierek aurkeztu dugu legitimitatearen arazoa, eta nik batuko nuke soberaniaren asuntuarekin, hau da, noraino, gobernantzaren edo poterearen asuntoa, nondik dator legitimitate edo potere hori, ezta? Gero baita ere Nereak plazaratu du, bueno, gizarte arrisku berrien agenda, zaintzak, generoa, gazteak, bueno, hori ere, eta gero, ba, berdintasuna, lana, eskubideak,
Gero baita ere, ba, sostenibilitate komunitario hori edo parte hartzaile hori, eta estrategia, nola aldatu, ez da? Un pequeño atraco, Luis, ¿por qué hacías así con la cabeza cuando decías que nuestro vicepresidente preferido había sido un poco quizás exagerado con... Ah, no va por ahí. Micrófono para... Sí, un poco entonces, tu visión de la demografía, Luis, del tema demográfico, así en no, el tema, dos minutos y tres. El tema fundamental que yo quería señalar en el caso vasco, un caso donde de alguna manera tenemos que tener en cuenta que ha habido, básicamente desde el 2008, en circunstancias por lo tanto básicamente de crisis, un aumento de casi un 40% en el volumen de inmigración. Es un elemento que tiene unas consecuencias pues a veces inesperadas. Por ejemplo, probablemente si preguntáramos aquí a uno por uno cuánto ha aumentado la población, yo qué sé, de menor de 20 años en Euskadi, la gran mayoría nos dirían que ha bajado o que se ha estabilizado o lo que sea. Sin embargo, la realidad es que ha aumentado en un 12%, más o menos. Es decir, que en la actualidad población menor de 20 años tenemos, comparado con 2008, no estoy hablando con... Sí, tenemos 40.000 personas más. Por lo tanto, el problema demográfico es un problema que hay que ver en su conjunto y que tiene pues, dinámicas inesperadas. Ese volumen de población, con una tasa de actividad más o menos alta, de... tendiendo la universalidad en la medida en que hombres y mujeres en estos momentos acceden a la vida activa, sería prácticamente suficiente con muy poca inmigración más para sustituir a la población que saldría del mercado de trabajo pues, el equivalente a esos 20 años, pues, el grupo de 45 a 64 años, es decir, que realmente... El impacto inmigratorio complementario que necesitaríamos, visto desde ese punto de vista en el caso vasco, sería relativamente limitado. No sé cuál es la situación en Navarra, porque no lo he estudiado, pero en el caso vasco es así. Por lo tanto, por eso hacía que, sí, que el tema era un poco discutido. Miguel, ¿quieres igual comentar un poco? No me lo pierdo esto. No, bueno, en principio no tengo nada que decir a lo que argumenta Luis. No conozco exactamente los datos de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Sí que he señalado un par de datos esta mañana que me parece que alguno de ellos sí que iría en sentido contrario, ¿no? En cuanto a la presencia en este tramo de población potencialmente activa hasta los 30 años, sí que ha habido una reducción muy importante, de un 30%, y comparando el tramo de 40-65 con el tramo de 0-20, pues hay una reducción de otro 30% a venir en el futuro, en Navarra, no sé exactamente cuál es la situación. Por tanto, aunque haya crecido algo la proporción de jóvenes, desde luego nada que ver con los que se van a retirar en los próximos años del mercado de trabajo. Mi planteamiento con el tema del desequilibrio demográfico no es tanto ningún problema con el envejecimiento, al contrario, o sea, me parece excelente el envejecimiento de la población. Yo al menos, de las personas individuales, para la edad, ¿no? Que tenemos, yo al menos, uno, ¿no? Yo al menos me gustaría seguir viviendo muchos años, eso de la idea de la longevidad me parece excelente, y no tengo ningún problema con esto. La cuestión, a mí me parece que no nos tomamos suficientemente en serio la cuestión de la natalidad, no es el envejecimiento, es la baja natalidad. Baja natalidad y por tanto estamos hablando de un proceso de futuro, de muchos años y llevamos ya mucho tiempo con tasas muy lejanas a la tasa de reposición, a ese 2,1% famoso, ¿no? Y bueno, insisto, no tenemos que convencer a nadie. Hay los proyectos vitales de muchas parejas y de muchas mujeres pasan por tener más hijos de los que están teniendo, ¿no?
Entonces no deja de ser contradictorio que teniendo esos proyectos vitales y esas expectativas por parte de nuestra juventud, no le demos los medios, las condiciones para que los pongan poner en marcha, cumpliendo una función social que sería positiva a medio y largo plazo, y que, bueno, pues de una forma u otra habrá que ver cuál es el flujo migratorio, y seguramente habría flujo migratorio también con natalidad, o sea que son dos cuestiones distintas, ¿eh? O sea que no es que simplemente la migración sustituya a la natalidad del futuro, parcialmente sí, pero son dos lógicas distintas. Aunque haya más natalidad, también habrá inmigración, muy probablemente, porque tiene una lógica también global de cuál es la situación del planeta en muchos aspectos, ¿no? Pero en cualquier caso, en general, cuando se dejan de tener hijos e hijas en una sociedad es por algo, ¿no? Y evidentemente ya no estamos hablando de las tasas de natalidad de los 5 o los 6 hijos de nuestras abuelas, pero en una guerra la gente deja de tener hijos. Y en una hambruna y en una crisis profunda la gente deja de tener hijos. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es ¿por qué aquí hemos dejado de tener hijos e hijas? Vale. Y seguramente a partir de ahí tendríamos que pensar qué tipo de condiciones cambiamos para nuestros jóvenes y qué tipo de oportunidades vitales le damos para, bueno, que decidan hacer lo que quieren hacer sin más. 30 segundos para Sanzo y vuelvo sí. A la mesa, Tranquilo, Marta. Nosotros, si algo no se nos caracteriza es estudiar el porqué de alguna manera los jóvenes no tenían hijos. Ha hablado de ello Zalacaín, la pobreza encubierta, el impacto tan brutal de esto. Lo que sí es interesante es que de alguna manera en el periodo 2008 en adelante aumenta de una manera muy significativa la natalidad en Euskadi, con una evolución completamente diferente a la que se da en el conjunto español, tanto en mujeres, digamos, nacionales como extranjeras, donde hay, iba a decir pleno empleo, digamos, la tasa superior al 2,1, pero, y esto es lo que es muy significativo, tanto en España como en Euskadi, esto empieza a truncarse en el último año. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Es decir, ¿por qué la natalidad empieza a caer cuando se supone que el país está en la situación mejor? Básicamente por el encarecimiento de la vivienda, etcétera, por una serie de factores. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la situación navarra y la vasca en términos demográficos son algo diferentes. Y en el caso vasco, ya digo que es muy importante tener en cuenta que ha aumentado desde el 2008 en más de un 10% el volumen de personas menores de 20 años. ¿De verdad? Venga, poquísimo. Joseba. Yo, a raíz de este debate, sí quería decir dos cuestiones relacionadas con los pactos y con la natalidad. A mí también me parece que, y antes ya lo hemos dicho, que deberíamos, en la línea del Estado social inversor, de la inversión social o la inversión en la infancia, que del que carece en gran medida nuestro modelo de bienestar, creo que deberíamos fijarnos mucho más en la infancia, en las familias y en la natalidad. Me parece, por una parte, yo diría dos cosas. Creo que nos tenemos que fijar en la natalidad, y nos tenemos que fijar, y antes creo que no ha salido suficientemente, en las desigualdades que se producen en la infancia. Porque yo creo que si hay un elemento que caracteriza ahora a la infancia y a la juventud, son las desigualdades de partida que tienen muchos niños y niñas, las desventajas socioeducativas con las que parten, que van a tener un impacto muchísimo mayor del que han tenido en otras generaciones. Entonces yo creo que nos debemos fijar en la natalidad, en que se haga realidad los deseos reproductivos de los jóvenes y de las jóvenes, de los que quieren tener hijos e hijas, pero que también los niños y las niñas que han nacido debemos garantizar, cosa que no se está haciendo ahora, que tengan un capital cultural y un capital educativo, etcétera, etcétera, similar para poder competir en el mercado. Y luego esa reflexión o el subrayar la importancia de ese elemento lo ligaría con otra cuestión. Hay un pacto por las familias y por la infancia, un pacto de inversión en las familias en la infancia que se ha firmado en Euskadi, que recoge teóricamente y conceptualmente recoge esos elementos. Lo que yo no sé es si realmente nos tomamos en serio los pactos. Entonces, en relación a lo que decía Miguel, pues es verdad, necesitamos 6 pactos, pero sobre todo necesitamos creernos los pactos. Vale. Mayari Berriro. No, Sara. Sí, yo, bueno,
Yo quería hablar, y además un poco la línea que estaba diciendo Joseba ahora, quería compartir con vosotros un poco los datos de la realidad que tenemos ahora mismo en Vitoria, que bueno, que los conocéis bien porque hicimos un estudio reciente el año pasado. Bueno, seguimos teniendo la misma situación de envejecimiento de la población que el resto, ¿no? Ahora mismo el 20% de la población es mayor de 65 años, pero en prospecciones que estamos haciendo, de cara al 2028 igual este porcentaje llega a un 26%, o sea, que es un porcentaje muy elevado, ¿no? En nuestro caso, la tasa de población migrante en nuestra ciudad es de un 11,5%, que es de las más elevadas. Y la tasa de natalidad, entiendo que también va relacionada, ¿no? Y hay más niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad, ¿no? Niños, niñas y adolescentes representan un 17,3% de la población de nuestra ciudad en este momento. En nuestro caso, no tenemos tanta pobreza encubierta como quizás en el resto de la comunidad, es decir, sí que hay mayor, esa emancipación de los jóvenes se produce en mayor medida, ¿no? Entonces, pues decir, ah, bueno, pues tienes relativa natalidad, ¿no? Hay ese relativo porcentaje de población migrante más elevado que también contribuye a eso, los jóvenes se emancipan, sí, pero hay que ir más allá de la natalidad. ¿Cuál es la situación que ha salido en un estudio reciente que hicimos de la situación de la infancia y adolescencia en la ciudad en el 2017? La realidad es que, vamos, el estudio este revelaba, que lo hizo el SIS además, como la proporción de personas menores de edad que había en el 2008 en situación de bienestar completo, casi completo, no ha variado. O sea, la gente que estaba bien y las familias, los niños que estaban en familias que antes de la crisis estaban pues en una situación de bienestar, continúan estando igual. Pero por contra, las familias que antes estaban en situación de bienestar con riesgo o ausencia de bienestar han caído a situaciones de pobreza real. Tenemos menos pobreza encubierta, pero el dato concreto es que un 19,3% de los niños y niñas menores de 18 años de nuestra ciudad están en hogares en una situación de pobreza real. Es decir, que no tienen una insuficiente cobertura de sus necesidades básicas, y esto va asociada, como decía Joseba, a desigualdades respecto al acceso y cobertura de todo tipo de necesidades, de educación, ocio, etcétera, ¿no? Entonces, al final, no es solo el dar la vuelta o equilibrar esa pirámide poblacional, es queremos tener más niños, queremos que venga población migrante, queremos que los jóvenes se emancipan y puedan hacer sus proyectos de vida, sí, pero ¿en qué condiciones, ¿no? O sea, esa desigualdad hay que revertirla de alguna forma. Y a eso me refería también con el tema de la reflexión sobre la equidad antes. Yo creo que el impacto de la pobreza está teniendo un impacto muy fuerte en la juventud, en las familias con niños, ¿no? Y ahí hay que no sé, esa es la reflexión que quería aportar. Bueno, bai. Nik lehenengo egingo hemengo nioke aukera Nereari eta Xabirri eta gero zuri. Bai. Egongo gara pixka eto neta, demografia, umeak, aiotzak. Honen inguruko eztabaida bat izan du genuen legebiltzarrean aurten, eztabaida zabal bat, paktorren arira, eta niretzako herri honek baditu erronka importanteak, baina erronka horiek ez daude natalitatearekin erlazionatuta, daude ongi bizitzeko aukerak sortzearekin. Horrekin daude erlazionatuak. Eta natalitatea izan daiteke ondorio bat, baina mai gainean jarri nahiko nuke ere hemen badaudela evoluzio batzuk, eta egia da herri hontako gizon eta emakume gazteek izan dezaketela asmoa edo ez semealabak izateko. Eta egia da batzuetan nahi izango dituztela izan semealaba gehiago eta ezin dutela, baina ez direlako baldintza horiek sortzen. Herri honetan ez da aukerarik sortzen gazteentzako. Ze Sanzok esaten zuen 40.000 gazte edo egon daitezke gehiago, ez, momentu honetan. Baina ze baldintza eskaintzen ari zaizkio momentu honetan gaztei? Zein da problema? Natalitatea ez dagoela? Natalitatea da ondorio bat. Beste gauza batzuen artean, ez da? Eta nik uste dut erronka benetazkoa dela ongi bizi alizateko politikak maiganean jartzearena. Eta beste elementu bat ere jarri nahiko nuke maiganean, ezke nahi batzutan ez da bai da natalista hauek gertatze zaizki, osea, ez dakit, baina batzuetan ere ulertu behar da herri honek ere garapen bat izan duela, eta zenbait emakumeren bizitza proiektuetan ez dala sartzen, bere garapen pertsonalaren eta gure bizitza proiektuetan perfectamente legitimoa dela ez semealabarik izatea, eta hori ere errebindikatu nahiko nuke mai honetan, ze nik uste pertsona batzek izan dezakela bizitza oso pleno bat semealabak izan da, eta izan dezake berdina
plenitude osoko bizitza bat, izan dezake seme alabei gabekoa, ala erabakitzen baldin badu, beste gauza bada, ezin bada. Eta horregatik esaten unen, erronka ongi bizi alizateko politikak diseinatzean dagola. Aukera horiek sortuko ditula, porque Sarak ere aipatzen zituen, zegoeratan dauden aurrak, zegoeratan, baino aurroiek daude baldintza batzuetan, beren gurasoak ere baldintza berdinetan daudelako, eta bukatzeagatik, esaten du, no sé si nos creemos los pactos. Yo te pregunto, Zalakain, ¿cómo se construyen esos pactos? Porque para construir pactos hay que generar sinergias y hay que generar alianzas, hay que tejer complicidades. Antes se hablaba aquí de conspiración, alguien hablaba, ¿no?, de una conspiración. Pues es interesante el tema de las conspiraciones. Para firmar buenos pactos hay que tener confianzas, pero esos pactos se tienen que generar en condiciones. Y lamentablemente el pacto para la infancia y las familias no se ha generado en esas condiciones y el resultado es un presupuesto de este año, de un plan que ya está encima de la mesa, que se subtitula inversión en familias y en infancia y que no tiene inversión en familias e infancia. Vale, Xavier. No, yo creo que por lo que se ve hay que montar la división de pactos del SIS. No, lo digo porque lo ha preguntado, no porque sea un pacto. Pues para que vaya urdiendo algunos pactos, no solo hagan los textos, ¿no? Tampoco estaría mal, ¿eh? Como tal. No, a ver, a mí me parece que estamos minusvalorando el elemento cultural también, porque nos estamos centrando solo en las familias que de alguna forma tienen grandes necesidades, ¿no? Pero, por otro lado, también deberíamos tener el elemento cultural, porque lo ha dejado entre líneas Nerea diciendo que, bueno, que ella también puede vivir muy bien y que hay muchísima gente que puede vivir muy bien no teniendo hijos y puede querer vivir bien de esa forma, ¿no? Entonces, es verdad que ese, y en el texto también es, en el texto el único punto que había apuntado, que se había presentado, era que no se tenía en cuenta este elemento, ¿no? ¿Dónde está aquí la revolución cultural o una sociedad tan posmaterialista como la guipuzcoana, por utilizar el término que está por ahí, donde tiene una riqueza, digamos, muy expandida, muy extendida, en sectores que podían haber tenido hijos e hijas y han decidido no tenerlos? Eso también es una dimensión. Es más, si a esto le añadimos, supongamos, las situaciones de emergencia social, de emergencia nacional, entre comillas, pues por ejemplo, pues que hay una demografía, cuando digo emergencia nacional, simplemente por la reproducción de lo nuestro, ¿no? Dices, ¿cómo en una situación de estas tampoco se tienen hijos e hijas? Entonces yo creo que también ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Y luego, con lo de los pactos, sí me parece que tenéis razón y que tiene razón también el amigo Joseba, cuando dice que, bueno, hay un buen texto, pero en el fondo yo creo que en el plano político, en gran parte, esta es una pregunta retórica. O sea, y es una mención retórica. Puede haber realmente un interés por parte, pues por ejemplo, cuando dice Miguel Noa que vamos al suicidio demográfico, yo no sé en qué medida vamos al suicidio demográfico o no vamos, ¿eh? Porque en los próximos 20-30 años había que invertir de forma sistemática una cantidad muy grande para el pacto de inversión en la infancia y en las familias. Habría que invertir mucha cantidad. Yo lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, ya un partido como el PNV aquí no se lo toma las cosas en serio. O sea, no me cabe desde su posición incluso ideológica, ¿eh? En un momento determinado no se toma en serio, pues, ¿qué significa ese pacto? ¿Qué significa ese pacto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo tienen que estar articuladas? ¿En qué orden tienen que adoptarse? Etcétera, etcétera. Y además, durante un periodo sostenido, ¿eh? Y además, en aquel documento quedaba también una duda al final. Incluso adoptando todas estas medidas, tampoco sabemos si el impacto natalista o el efecto colateral natalista se iba a dar. Y aquí es donde yo meto también el elemento cultural, ¿eh? Que me parece que es muy importante. Es decir, el pacto partía o el documento partía, vamos a poner las condiciones para que las parejas, familias, tengan el número de hijos e hijas deseado, que normalmente se ponía, según los estudios, en 2, y luego eso ya no terminaba de suceder.
allí había muchísimas medidas, se podían haber adoptado, y a mí me da la sensación de que esto es una cosa que se toma muy poco en serio, que es una pregunta retórica y que se lo hacen mucho también las derechas, ¿eh? O sea, decir, no, porque aquí tenemos un problema demográfico, pero luego al día siguiente, viendo que eso significa arbitrar un conjunto de medidas, ahí no va a haber ninguna inversión social en el corto plazo. Yo ahí en eso soy muy, muy pesimista. Sí. Yo voy a ser un poco pesada porque he anotado cantidad de cosas y no quisiera invadir el tiempo. Pero desde el punto de vista de la economía, y creo que aquí casi todo el mundo es de otras ramas, digamos, yo estoy convencida de que hace falta una transformación absolutamente radical. O sea, los petachos que ponemos no sirven de nada. Estamos bajo la City, estamos bajo unos poderes absolutamente que pueden, con cualquier cosita que hagamos, somos absolutas hormigas y nos pueden fastidiar hoy el acero, mañana tal, pasado cual, pasado los coches, los diésel, los tal. O sea, pienso que está muy bien, ¿eh?, todas las cositas que vamos haciendo, pero las considero absolutas cositas. Luego no veo tampoco ninguna acción, digamos, arriesgada, y creo que estamos para acciones arriesgadas, que al menos se nos vea que no hacemos una vuelta de tuerca a lo que ya hay. Es decir, si nos preocupa la natalidad, que se vea. Pero no voy a ir ya a eso, sino por alusiones. Empiezo por lo que me toca. O sea, ¿qué porras de envejecimiento es a partir de los 65? A partir de los 65 me jubilo, pero no soy una vieja. Es decir, si hoy el grupo que conformamos, las personas de 65 hasta 80, no hacemos la red de sustento a nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, te aseguro que el nivel de pobreza sube como la espuma. Porque ninguno de nuestros hijos e hijas, por mucho que se hayan independizado, son económicamente viables. Porque con esos salarios que sabemos que tienen, más los hijos o hijas que sí tienen ellos, es que no son viables. Entonces, hacemos un papel de cuidador, cuidadora, de nieto, nieta, con todo lo AA o que quieras hacer, más además de sustento económico, muchísimos años, por situaciones que les vienen, adversidades que tenemos absolutamente todos y que los tenemos que cubrir. Por lo tanto, estas pensiones que tanto tenemos que oír, de que si somos una parte costosa, somos una parte pasiva, yo las veo en absoluto punto positivo de esta sociedad, porque con 2.100, al menos yo que cobro el tope, hago tanto, o sea, verdadera magia, con tres hijos que tengo, que digo, es que no me cuestionen esto, es que esto ya es el colmo, ¿cómo que envejecidos? Yo no me planteo envejecer, no sé, a partir de los 80, pero no, en serio, lo mismo que la niñez ha aumentado y la juventud ha aumentado, con 30 siguen siendo jóvenes, y yo les digo, ¿qué joven eres tú? Si yo ya tenía tres hijos, quiero decir, que no puede ser, no. Y luego, respecto a la desigualdad, yo he nacido en el 53. Es que había una desigualdad brutal. Fui la única mujer que estudió economía. Es que, ¿de qué me estáis hablando? O sea, lo de ahora no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Yo he vivido en Cestona. O sea, la gente venía en burro del caserío a la Escuela Nacional. Teníamos el plan Marshall con la ayuda americana. Entonces, es que no me puedo creer algunas cosas que oigo. Digo, bueno. Vamos a seguir la conversación. Orduan, envejecimiento no a partir de los 65. Claro. Orduan, ikusi duzuenez, demografiarekin hasita, natalitatearen asuntoa ikusita, nolabait lotu dugu demografiarena bai alde batetik pobreziaren asuntoarekin edo ezberdintasunen asuntoarekin, baita ere generoen asuntoarekin, baita ere kulturaldetik edo baloreen asuntoarekin. Ez dut esan mahai honetan badaudela islariak, badago gidaria, badago baita ere badago errelatorea. Gero, Borja Barrageri eskatuko diogu laburpen bat egiteko, eta gero aurrengo mailan bera izango da gure ordezkaria, ba hemen komentatzen ari garena komentatzeko. Borja da zuzenbidean doktorea, baita ere Madrilgo Unibertsitate Autonomoan irakaslea, eta oso berria da, berria,
baina dago orain aurkulari moduan ministeritzan, gizarte asuntoen eta osasun eta konsumoaren ministeritzan. Eta gero ezagutuko duzu. Orduan, ez dakit, alde batetik ikusi dugu, bueno, base material horren asuntoa, dinot natalidadearen oreka hori edaren artean, eta nahi baduzue hartuko dugu Sararen hildoa, eta nola bai, nola ikusten duzue ezberdintasun horren arazoa, oda noraino, zuk esaten duzu, ez da horren besterako, nik bizi izan dut beste garaiak eta askoz ere handiagoa zan, ezberdintasun hori, beste aldetik, ba, zuk esaten duzu, bueno, nik naiz eta Gasteizen bizi, ikusten dut ezberdintasun hori, edo nola gizartearen zati batzuk ba, behera doazen. Orduen, ba, bueno, noraino ikusten duzue gai zentrala dela desberdintasunarena ala ez, ekonomia aldetik, hau da, ekonomia aldetik izan nahi du, soldaten aldetik, prestazioen aldetik, eta gero eskubideen aldetik, da, ekonomia, lana, eskubideak. Noraino ikusten duzue gai zentrala edo gai ez hain zentrala gure gizarte ongizatearen ereduari begira. Nerea? Nik uste dut erabateko zentralidadea duela, leheno ere planteatu da, ez? Nola paradigma baten aurrean gauden, eta nola lan eta enpleguarekin ematen den prekarizazio horren eskutik ere, ba, bueno, zenbait paradigma erori diren, eta hoien inguruan montatuak zeuden hainbat politikak ere, ba, beraien eraginkortasuna ere mugatu ikusi dute, nik uste, einaundi horretan badagolako resistentzi bat hoietan mantentzen, nahiz eta jakin ba, ez direla eraginkorrak, ez? Eta iruditzen zait gainera, Sarak aipatzen zituen desberdintasun horiek danak, nik ulertzen dute zestuako... Carmenek komentatzea leno desberdintasun haundio ziala eta oita beste, ba, izango zian, segurasko ala zian eta segurasko desberdinak zian. Horrek ez du esan nahi momentu honetan desberdintasun horiek beste maila batean eta beste ezaugarri batzuekin ez dienik ematen. Eta gainera badut sensazio bat era zibilinoagoan edo ematen ari direla. Eta gainera badut sensazio bat baitere kosta egiten zaiola gizarte honi onartzen errealitate berri baten aurrean gaudela. Guk askotan legebiltzarrean gure diskursoak eta prestatzen ditugunean, ez? Esaten dugu, bueno, ba gaude gizarte dualizatu batean, ez? Batzuk badirudi oso ondo daudela eta beste batzuk okerrago daudela, ez? Baina dualizazio horretan ikusten duguna da tarteko bide horretan zeudenak, ba gero eta ez dakit okerrago baldintza materialetan esklusibamente, baina bizitzaren elementu askoren inguruan bere bizitza ere prekarizatzen ari dela, ez? Eta gainera pertsona horiek bere burua ere ez dutela ikusten, ez pobrezian, ez prekarizazioan, eta zaila egiten zaiela empatizatzea horrelako planteamenduekin. Eta ordu iruditzen zait, jarraitzen degula egonkortzen politika batzuk, egoera batzuei erantzuteko dualizatzen direnak baita ere, ez? Jokatu dugu egoera horrekin, lehen ondo zeudenak eta gero pobrezia ba, nolabait gordinenean zeudenak, eta reproduzitu dugu hori gure politiketan, ez? Kudeatu dira ongizate maila bat bermatzeko politikak eta kudeatu dira pobreziaren kontrako politikak. Eta Nerea, zein da, zuretzak, zure ustez, zein da tresna dualizazio horren kontra joateko, fiskalidadea, soldatak, ez dagoela tresna bakarra, prestazioak, elementuen kombinazio bat, izan behar du kalitatezko enpleguaren benetako bultzada bat izatea, baina ez kalitatez, nik komentatu danean goizten kalitatezko enplegua zala nola baite, kalitatezko enplea dela batzuentzako eta teknologiaren ambituan eta ogoi mailako titulazioak zituzten batzuentzako eta gero horrek eskatzen zuela nolabait prekaritate poltsa bat mantentzea, ba iruditzen zait hemen herri honek badituela esperientzi haunitz ekonomia sozialaren buelta horretan erakusten dutenak, nahizta ez izan ba, nolabait irudikatzen dugun elite hoietan
edo ez, goi mailako lanpostu hoietan, bestelako maila batzuetan, kualifikazioa inbeste eskatzen ez duten lanpostuetan, eta beste funtzio batzuek betetzen dituzte lanetan ere, lan egin daitekela enpleguaren kalitatearen ikuspegitik, eta horrek eskatzen du ekonomia sozialaren planteamendua gure ganatzea, baina politika eraginkor eta zentral eta esanguratsu bezala. Eta hortik abiatuta, nik uste dut, gizarte politiken diseinuan ere hasi behar dugula ongizate mailak bermatzeko politikak diseinatzen. Ez hainbeste pobrezian daudenentzako ze gertatzen dena da diseinatzen diren politika horiek Sarak ondo esan duen bezala diseinatuak daude oso egoera prekarioi aurre egiteko eta ez daude aurre ikusiak nolabait Josebak esaten zuen goizean, ez? No se prepara y hay que reparar, ¿no? Lo que pasa es que en esa situación de poder preparar o en esa situación de grises, cada vez tenemos más gente que si no tienen políticas a su medida, van a ir cayendo en esa precariedad y tienen más difícil. Orduan iruditzen zait, kombinazio bat eman behar dela, kalitatezko enpleguaren ildotik irmoki jarraituz, eta ongi bizitzeko politiken diseinuan aurreratuz, baino, ongizate maila, ikuspegi hori barnera. Egia esan, galdera hori Borjarentzat da, hori da bere tesia, noraino da, baina ez orain gero, noraino asuntoa da fiskalitatea, noraino da soldatak, edo noraino da prestazioak, eta noraino da mix bat. Hombre, argi dago, ezin dugula politika hauetaz hitz egin, ez badegu planteatzen neurri berdinean ingresoetan ere bestelako planteamendu batzuk edukitzea, eta horrek eskatzen du fiskalitatearen inguruko hausnarketa sakon bat ere planteatzea. Sara, Xavier, komentak, berdintasuna, fiscalitatea, soldata... Bueno, yo ya he expresado claramente, sí, ¿no? mi idea de que creo que las desigualdades existen y que además suponen un precio muy importante para esta sociedad, ¿no? Yo creo que en eso hay un consenso importante y que hay que incidir en ellas. Creo que las desigualdades, y es que vuelvo a mi idea de factores protectores y factores de riesgo, o sea, al final las desigualdades se producen en todos los ámbitos. Si una persona no tiene un empleo o tiene dificultades para hacer una vivienda, pero cuenta con apoyos familiares, cuenta con un apoyo X en otros ámbitos, al final unas cosas igual van compensando otras, ¿no? Y eso hace que no salgan a flote tanto esas situaciones de precariedad. No, tú lo has explicado muy bien, Carmen. Al final, ¿qué sería de mis hijos si no estuviera yo ahí para apoyarles, ¿no? Y a mí lo que me preocupa... Sí, pero... A mí lo que me preocupa son las situaciones de vulnerabilidad que surgen de situaciones de personas, grupos, colectivos que de alguna forma en todos los ámbitos o en los distintos ámbitos van sumando, ¿no?, esos factores de desigualdad. Y creo que la actuación tiene que ser integrada entre todos los sistemas para poder acertar, atajarla. Orain ya, Xavier, eskatuko diot beste bolada bat. Bai, osea, oso esan nahi dut. Geneukan sisteman, nire gurasoen sisteman, sistema fordista horretan, ba genekin zaintzuk dira mekanismoa. Genen mekanismoa zan enplegua. Gizon guztientzako enplegua, gero familia zegoen, gero seguridad sozial, gizarte segurantza kontributiboa. Eta bagenekien zeintzuk dira, zein ordenean funtzionatzen zuzen. Claro, orain arazoa da, ezin dugula ezer egin, guztia egin. Osea, claro, arazo, erantzun bat baldin bada, bai, enplegu hobea, eta prestazioak, eta fiskalitate ona, bai, baina, esan nahi dut, segurazki aukeratu behar izango dugu. Aukeratzeko tan, Xavier, nondik hasiko zinakezu? Ni soldatatik, enplegutik, evidentemente. Osea, esan gura dut, zazken finean uste dut hori dala bermea eta hori dela garantia. Osea, nik duela gutxe entzuten nuen datu bat, eta datu bat antzadenez, honen Roberto Velasco, katedradun izan dena Sarrikoko fakultadean ekonomiakoak, Roberto Velasco esan du, 1970ko edozein tailerretako langile sumeenaren soldata gaurko egunera ekarrita diru konstantean 2700 € liratekeela. 2700 €, soldatari sumeena. Orduan nik uste dut, kontua ez dala kalitateko esplegua. Hemen kontua da, nostalgiara ezin dugula jo, ze hori ez da bueltatuko, gaur Miguelek esan duen moduan goizean, baina kontua da
bat ez dala egongo enpleguzko kalitatea eta nire ustez, ni horretan nahiko eskorra naiz, nik uste dut hori be badela horrelako toki komun bat, eta engabe repikatzen duguna, honek ez du zan nahi ez direla kalitatezko enpleguak egongo, baina kontua da zelan definitzen dugun, eta horretan igual nerearekin bat entoriko nintzake, eta zelen esan dube bai, ba, igual hitz egiten dugula termino batzuz, baina batetak ikero zer duki ematen diogun, bat entoriko nintzake, ia kalitatezko enplegua zer den, eta hortik hasiko beharko genuke igual, edo zer den bizitza kalitatezkoa eta duina garatzea, eta horren araberako soldata edo enplegua teukitzea. Eta erdien di lan banaketaren bidez, edo beste gozagatzen bidez. Orduan, nik uste dut, nonbaitetik astekotan, ni hasiko nintzateke enplegutik. Uh-huh. Enplegutik, ze uste dut hori dala, azken finean oinarria. Eta gainontzeko guztia horren gainean montatuko dalako. Beste kontu bat da, eta ez dakit noiz, egiten dugun, horrelako aldaketa antropologiko ikeragarri bat, eta orduan gauza guzti hauei posible soluzioak eman aldizkiegu, adostasun batera heldu garelako, noiz hartu behar den fiskalidadea, noiz enplegua, noiz soldata, noiz babesa, eta hori, baina nik uste dut, zaila izango dala, gaur egungo logikaren baitan, oso zaila izango dala, ez badugu hitz egiten enpleguaz, oso zaila izango dala, gainontzekoaz hitz egitea. Denbora gehitxe falta zaigu, orduan, eta gauza pilo bat egin behar dugu. Alde batetik, bai. Etxeko lanak. Bi gai, emango dizkiet haiei gauza txiki batzuk esateko. Gero ja, zuei emango dizuet hitza edozein gauzei buruz galderak edo hitzak edo esateko. Gero, Borjari emango diet hitza, eta gero izango da, amaiera. Orduan ikusi dugu pizka bat, bueno, natalitatearen, demografia asuntoa ikusi dugu, baite berdintasuna, ezberdintasuna eta zein tresnak daude, baina badago beste gai bat, goizian aipatu da konfidantzaren asuntoa, zuk aipatu duzun asunto kulturala, zergatik dauzkagun ala ez dauzkagun seme alabak, eta nik jorratu nahi nuke bai zaintzen asuntoa eta bai komunitatera asuntoa. Hau da, ba, demagun, margen badago, aukerak daude, inmigrazioaren bidez, lana eta ingresoaren hobetzearen bidez aurrera joateko, baina baita ere ikusi behar dugu nola organizatzen dugun zaintzak eta elkarbizitza eta alde hori ze. Aurreko gizartean hori etxe barruan zegoen. Eginda zetorren. Komunidadearen homogeneitatea, familia patriarkalaren estruktura, baina orain ez. Familia estruktura ezberdinak dauzka, komunidadean diversidadea handia bat dago, eta asuntoa da, zeo zer egin dezakegu horretaz, zaintzak, harremanak, komunitatea, beste bizitzaren parte hori, ez lana, dirua, hori ekonomia, ez beste zati hori. Nola antolatzen dugu, ze papera dauka parte horrek, zaintzena, harremanena, komunitatearena, gure ongizate sisteman. Horaz nahi dut. Xavier. Bueno, nik uste dut faktorea edo osakin hau ez genuela neurri batean usaindu ere egiten duela gutxira arte. Nik uste dut halako batean begibistaratu zaigula eta konturatu garela zer nolako arazo potoloaren aurrean gauden. Arazo potolo aurrean, osea, nik uste dut zaintza emakumeak bideratu duela, emakumeak pasatu zaio, emakumeak garatu du, famili zabalago ematen zen, eta azken finean, horregon izan da, ez da. Bigarren bide modura, ezinbestean, epe laburrean, inmigrazioa joko dugu. Eta inmigrazioa batez be, gainera espezializatzen ari da aspaldiko hiru lau urte hauetan, espezializatzen ari da, gainera zaintzaren arloan. Gauza simple bat begiratzen badugu. Hau da, datozen ordezko nazionalitateen emakume tasa, intensifikatzen ari da. Azkenengoak izan dira zentroamerikarrak, izan dira batez ben Nikaraguarrak, eta Nikaraguan, 10 pertsonatik 9 dira emakume. Beratzi da, emakume hau da, gure inmigrazio sistema ere, edo modelo horretan oinarritzen da. Orduan, zaintzaena, nik uste dut, hankaz gora sistema guztia jartzen duen kontu bat dela,
behar duela zaintza publiko bat aztertzen nola izan behar duen, eta baita zaintza, ba, lehen goizean ikusi dute anapunta zeuela, ba, zenbatean merkantilizatu behar zen ala ez, ezta? Ba, nik uste dut gaur egun, ba, zaintza merkantilizatu egingo dela, eta bide horretan diango dela, lehenengo punte edo lehenengo fase batean. Gero, hortik aurrera, etorriko dira beste bideo batzuk, ze honetan esate baterako, hauek dira, benetan, tratatu, jorratu eta aztertu beharreko kontua. Nik uste dut horrein dikau ez dugula agendan sartu. Badagoela agenda batzutan sartuta, baina ez dagoela agenda nolabait ezagutuenean sartuta. Orduan, nik uste dut, ba, bueno, egon badagoela erronka ikeragarri bat, eta erronka honi, ba, gizartenek eman bat, kodigo erantzunen bat, are gehiago, zaintza, ba, neurri batean lotuta dago ere zartzaro prozesuarekin, esango da du, ba, bai, longevidadea badago, zartzaro emankorra ere badago, produktiboa bai, esan da lagunkoia bestea, eta nahi den guztia, baina azken finean ikusita zelango etorkizuna edo nolabaiteko garapena izango duen, ikuste dut, bueno, ba, momentuz merkantiliza dute eta bakoitzak alduen moduan konpontzen. Nerea, Sara, zer honetaz? Nik kontu honekin bi aipamen txiki. Bat, erlazioak komunitatea eta hori aipatzen zenura, niretzako hau da gure ongizate ereduaren marka elementu nagusienetako bat. Eta hau askotan eztabaidatzen dugu, baino planteatzen denean beti ez, Europako herrietara begira, no, paisen nordiko, nei hoietan falta zaite gure ereduak duen komponente komunitario hori. Uste dut balioan jartzeko elementuetako bat gure ongizate ereduarena edo modeloarena precisamente hori dala. Ez dugula begiratu beharko dugu seguramente herri nordikoetara, nik uste dut, ba, estatu zaintzaileak diren ikuspegitik eta bere kidetaz arduratzen diren ikuspegitik eta hor egiten den inbertsioaren ikuspegitik. Baina ezin dugu galdu elementu propio eta bereizgarri hau, ze da, benetan gure ereduaren elementu nagusienetako bat. Eta zaintzaren inguruan nik uste dut herri honek duen eraikuntza ariketa horretan edo zaintzaren demokrazioaren demokratizazio bat ematen da, eta zaintzaren ikuspegi kolektibo bateragoaz, osea, eta hemen zaintzaren ardura kolektibizatzen da, edo herri honetan ez desberdintasunik soluzionatzuko, ez da ongizaterik izango, zaintzen inguruko hausnarketa sakonik ematen ez baldin bada. Horre, desorekak izugarriak direlako gizon eta emakumezkoen artean, zaintzaren planteamendu horretatik prekarietate asko dagoelako, emakumeon bizitza prekarizatzen da zaintzaren ardura hori nagusiki gure gaine etortzen dalako, eta gainera zaintzaren inguruan eraikitzen diren lan edo enplegu horiek ere erabateko prekarietatean eraikitzen ari geralako. Eske gure zaintza lanak antolatzen ditugu erabateko prekarietatearen gainean. Osa, emakumeak prekarioan eta ez bakarrik soldatengatik, eta hor dator kalitatezko enpleguaren elementuetako bat. Etxeetan lanean ari diren emakume batzuek soldata ez dute bajua. Baina ze baldintzetan daude. Eske, mende honetako esklabuak dira etxeko lanetan aritzen diren emakumeak. Orduan, haustura hori edo elementu hori maigaineratzen dene ez den bitartean, hori ez dago soluzionatzerik. Eta bestetik, gure gizarte politikek ere, zaintzaren alorrean, zaintzara bideratutako lan horrietan ere, ba, murrizketak eman dira, murrizketak izan dituzte azkeneko urtetan ere, eta horre ikusi da, nola, eman behar ziren inbertsio batzuk ez diren eman, eta gainera garatu beharreko zenbait zerbitzu ere ez dira eman. Eta hemen Sarak lehenu aipatzen zuen izugarrizko inbertsioak egiten ditugu. Eta egia da, izugarrizko inbertsioak egiten ditugu gizarte politiketan eta herri honetan. Baina noizbaiten ere hausnartu beharko dugu egiten ditugun inbertsio horien eraginkortasuna zein den. Ze momentu honetan ere hori maiganean badago. Inbertsio handi egoteak ez du esan nahi modeloa hobea denik edo ez. Orduan niretzako zaintzaren hausnarketaren inguruko elementua edo zaintzaren demokratizazio bateragoaz edo herri honetan ezin da hitz egin ez ongizateaz, ez duintasunik eta ez bestelako elementu batez. Sí, yo
en relación a los cuidados, yo creo que la función del cuidado tiene un valor central esencial a lo largo de toda nuestra vida y que nunca se le ha dado el valor justo que tiene. O sea, ahora tendemos a hablar mucho de cuidados por el tema del cuidado a personas mayores dependientes, pero el cuidado está a lo largo de toda nuestra vida. Cuando somos niños necesitamos que nos cuiden, cuidamos de nuestros hijos, luego pasamos a cuidar de nuestros padres, luego de nuestros nietos. O sea, esa labor del cuidado creo que no ha tenido nunca su justo reconocimiento y su justo valor. Y quiero rescatar una frase que ha dicho Tomás Arrieta esta mañana, ¿no? Que decía, hay que superar la dicotomía entre empleo remunerado y trabajo socialmente útil, ¿no? Y de alguna forma tú al plantear la pregunta lo has hecho también, ¿no? Dice, bueno, hemos hablado del empleo, de calidad, de tal, y luego vamos a hablar del otro que hay en la vida importante también, que es el cuidado, las relaciones. Es que igual tenemos que pensar en vías de intentar, no sé, mezclar esto, ¿no? O ponerlo en valor de otra forma, ese cuidado, incluso no solo el cuidado formal, ¿no? Que evidentemente hay una serie de condiciones laborales que hay que mejorar, sino también el cuidado informal. ¿Cómo ponemos eso en valor? ¿Cómo lo potenciamos? Vale. ¿No? Y luego respecto a la intervención en lo comunitario, a construir ese tejido comunitario, para mí es esencial. Y es que además creo que se ve mucho la diferencia. O sea, cuando hay un entorno donde hay servicios comunitarios integrados, hay red, hay tejido social, o sea, hay eso respecto a otros barrios o lugares, ¿no? Que pueden estar con menos cohesión comunitaria, se ve muchísimo el valor protector, ¿no? de todo ese entorno comunitario. Creo que hay que trabajar en red entre los distintos agentes que inciden en la comunidad, hacer un trabajo por barrios. No solo cuando hablamos de intervención comunitaria pensamos en poner servicios en el lugar, en el entorno de proximidad de las personas, pero creo que hay que darle un giro a eso, no solo que de arriba abajo pongamos servicios en el entorno de proximidad, sino que facilitemos que surjan cosas de la propia comunidad, ¿no? O sea, y con la propia comunidad y participando las personas y los agentes que ahí existen y creando ese tejido y esas redes. Y eso no son, o sea, es una cuestión de chip y de enfoque y de modelo, no es tanto una cuestión económica, no requiere tanta inversión ese trabajo en red en lo comunitario. Sin embargo, creo que el rendimiento del potencial es muy importante. Ederto. Horren aukera daukazue, ba, lehenengo hitz egin ez dutenak. Carmen, a ver, bai, baina egingo ditugu gai, galdera edo intervenzio guztiak eta gero ja bueltatuko gara ona. Ordan dago bat, bi, hiru, lau, bost. Bai? Han dago? Bat, bi, hiru, lau, bost. Ederto. Zean denago. Arratsaldeon. Oso laburra, que taguero o nada. Sí. Bueno, yo antes de nada felicitar a los cuatro ponentes, que la verdad es que ha sido muy gratificante y quiero felicitaros. Eskerrik asko. Luego voy a hacer dos cositas, porque por una parte ha habido el tema de la igualdad y por otra parte ha habido el tema del bienestar. El tema de la igualdad, pues efectivamente, no vamos a ponernos una venda a los ojos. Existe el tema de la... Pero yo sé que el hombre y la mujer somos totalmente... eso es evidente, que no somos iguales. Pero yo haría una propuesta a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española. Quitar el nombre de hombre y de mujer. Hablar de personas. Si hablamos de personas, se acabó el problema. Tú eres una persona, yo soy una persona, vamos a respetarnos como personas. ¿Sí o no, Carmen? Perfecto, vale. Bien, el tema de los hijos, ahí no me voy a entrar con Carmen porque ahí no estoy de acuerdo en absoluto. En absoluto. Yo tengo cuatro hijos y a los cuatro hijos yo les he dado educación, les he dado cultura, para que se peguen en la vida. Y los cuatro están ya con... Uno tiene un problema, ¿ya? Y le estoy ayudando, pero la solución tiene que partir de él. La solución de los hijos son de los hijos, no es de los padres. La ayuda es otra cosa. Yo le estoy ayudando al que tiene problemas, pero ayuda, no solución. A los otros tres están funcionando. Una vez me dijo, me voy a ir a Mallorca a vivir. Pues vete, hija mía, vete a vivir a Mallorca, es tu vida. Y ahí vive, se casó y ahí está. Tengo ocho nietos también, o sea, no os digo nada más que eso, ¿no? Con eso ya vale. Y no estoy cuidando nietos, ¿eh? Bien. En cuanto al tema del bienestar social, pues yo quisiera hacer una pregunta a los cuatro. Vosotros pensáis, creo que de alguna forma, Nerea, ¿no? Nerea ya me ha contestado antes, pero bueno, yo la voy a volver otra vez a hacer. ¿Vosotros pensáis que si Euskal Herria consigue el derecho de la autodeterminación, viviría mejor, sería mejor para la ciudadanía en general? Es lo que yo quiero que me contestéis. De alguna forma ya me has contestado antes, pero quiero que me digáis.
¿Eh? Entonces, bueno, porque sin claro, Elia, sin Elia nosotros no tenemos el titular de la tarde. No, pero bueno. Ya nos podemos retirar. Perdona, tocayo, pero bueno, vamos a ver. Yo digo, el derecho a la autodeterminación, ¿qué es el derecho a la autodeterminación? El pacto de derechos civiles del año 66 lo dice muy claro. Dice, todos los pueblos tienen derecho a su libre determinación. Claro, lo que pasa es que la interpretación que se da a ese decir, pues está directamente relacionado, están haciendo conflictos de aplicación. Vale. Estamos de acuerdo, ¿no? Interpretación y aplicación. Pero, ¿me deja así con eso termino? Sí. Pero resulta que el derecho internacional tiene tres casos muy concretos. El primero, pueblos sometidos a una denominación colonial. No es el caso de Euskal Herria ni de Cataluña. Vale. El segundo, pueblos bajo ocupación extranjera. Ahí podríamos remontarnos a los reyes católicos, pero vamos a dejarlo ahí. Pero el tercero, que es muy claro, dice, pueblos que viven en un estado que quebranta gravemente sus derechos como minorías. Y ya termino. Arkaitz. Labur, mesedez, Laburtuta. Bai, bi ni hor iazin den ongizatearen elementu zentrala, ez? Eta horri hitz egin da edo lana edo diru sarreren asuntoa, ez? Hor dagoen dikotomia. Ni bakarrik komentatzea bi gauza. Lehenik eta behin, uste dut jakinda eta normala da gaur egun lan merkatua ikusita zelan dagoen eta indar lan merkatuan ematen diren indar korrelazioak zelan dauden, ba, pentsatzen hasten garela ja kalitatezko lana oso negatiboa gara, ez? Hau ez dugu lortuko, ez? Eta orduan hasi bergara beste gauza batzuetan pentsatzen. Bueno, ni uste dut pelea hori ez dugula galdutzat eman behar. Zergaitik? Elementu kultural batengatik ere bai. Lana ez da bakarrik diru sarrera lortzea. Lana da balio, gure gizartean balio badauka. Pertsonaren aktibazio bat sortu egiten du eta oso erlazionatuta dago pertsonaren autoestimarekin eta bar. Eta honek baditu beste hainbat elementu pertsonaren bizikalitatean eragina daukala. Hau da, ez dezagun bakarrik lana begiratu diru sarrerak lortzeko edo diru bat lortzeko badauka, funtzio sozial oso potente bat, eta uste dut hori ez dugula ja pelea hori galdutzat eman behar, ez? Eta gero beste elementua diru sarrerena, eta hemen sartzen da oinarrizko errenta, bai, ez? Bueno, aktibazioa, ni uste dut hemen detailera sartu egin behar garela. 30 urtetako pertsona bati aktibazioa eskatu behar diogu? Bai, niretzat bai. Langabezian erori den 45 urtetako langile bati aktibazioa eskatu behar diogu? Pues ez dakit. Hau da, baita ere, begiratu behar dugu eta hor zarak komentatu duen, ez? Hau da, perspektiban sartu behar dugu, analizietan sartu behar dugu eta proposamentan sartu behar dugu pertsona ze momentutan kokatzen dan bizitzan. Ez da berdina zelako politikak egin behar ditugun eta zelako eragin izan behar duen oinarrizko errenta batek pertsona gazte, bueno, 40 urtetako batean, edo jada aktibatuko ez den pertsona batean, ez? Eta uste dut hori baita ere kontutan izan behar dela eraginkorragoak izateko. Erto. Nombre, por favor. Me llamo Verónica. Bueno, yo quería compartir como dos preocupaciones. Una creo que se ha mencionado ya y es la dificultad que hay para que personas que se encuentran en una situación de precariedad o de casi precariedad salgan de ahí. Y cómo yo creo que deberíamos de pensar en qué hacer para que esas personas puedan tener una oportunidad. Y me ha gustado mucho el planteamiento de Sara en el sentido de vamos al paso previo, cuando el problema ya está, pues hay que buscar una solución, tal, pero vamos a intentar evitar que el problema llegue. Y entonces, a mí me preocupa mucho qué podemos hacer para dar a esas personas que están, o un niño que nace en una familia que tiene problemas, pueda salir de ese entorno por su propio pie. O sea, démosles apoyo y démosles medios para que tengan una educación, un acceso a oportunidades para salir. Y ligado con eso, otra cosa que me preocupa, y con esto termino, es que he leído en algunas ocasiones noticias de empresarios guipuzcoanos que mostraban su preocupación ante el tema de que ahora se va a jubilar. Parece que ya entramos en un momento en el que puede haber muchas jubilaciones porque ya la gente está llegando a la edad de jubilación y se están encontrando con problemas para obtener
personas que sustituyan a esas personas y que tengan la formación suficiente. Entonces, es curioso que haya una tasa de paro muy alta, que haya muchos universitarios y mucho tal, y que haya noticias en las que haya empresarios que dicen que tienen problemas para conseguir trabajadores. Es algo que dices, tengo personas en paro y tengo trabajos y eso no casa, ¿no? Entonces, yo creo que también una cosa que me preocupa es que creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo educativo y sobre si todo el mundo tiene que ir a la universidad o no, que yo evidentemente pienso que no, o cómo hacemos para valorizar todos los tipos de trabajo y que no parezca que solo es un trabajo decente y bueno y tal si vas a la universidad, sino que también lo tengas en otros ámbitos. Carlos. Es que ricasco. Bueno, yo por intentar cambiar un poco también la mirada, creo que una mesa que habla del bienestar no debería reducirse a una mesa que habla de políticas sociales para el bienestar. Yo creo que hay algo previo y me gustaría preguntaros por esa mirada previa. Cuando hablamos de bienestar estamos hablando de un modelo de desarrollo, de un modelo de bien vivir. Creo que bien vivir sí que lo ha citado varias veces Nerea, ¿verdad? Con una forma de entender la vida, con unas referencias éticas, políticas, sociales, económicas, culturales, de cómo se construye la sociedad. Y creo que eso va más allá que hablar solo de políticas sociales, porque si no muchas veces se convierten en las políticas paliativas de lo que ese modelo de desarrollo existente está produciendo. Y acabamos hablando de las políticas sociales como si fuesen herramientas técnicas y tienen que ver con la profesionalización, con el trabajo en red, con la financiación, pero que individualizan los problemas también. Y no hablamos de los contextos y de los modelos sociales, educativos, económicos, etcétera, que han producido esas desigualdades, ¿no? Entonces, me ha extrañado que no tengamos una mirada también un poquito más allá sobre qué bienestar queremos para Euskal Herria. ¿Cuál es el desarrollo socioeconómico, cultural, social? Y ahí se incluirá el bienestar. Por cierto, claro, estamos en un edificio que representa simbólicamente muy bien un modelo de desarrollo muy concreto desde el punto de vista económico, del consumo, de la gestión de residuos, etcétera. Y además vemos toda una ciudad que representa un modelo de transformación económica y de desarrollo y de territorio muy concreto, que también representa una forma de ver el desarrollo. Yo quería introducir ese enfoque. Eso pasa por coger moderadores reformistas. Y público muy rojo. Carmen, Borja y ellos, ¿vale? Ay, perdona, ¿sabes? No te había captado. Dios. No quieres que hable. Hoy no, yo por ti, vamos, mato como Belén Esteban. Muy rápido, mira, yo hay una cosa que quería comentar respecto a lo que comenta Sara. La realidad es que nosotros vivimos en un país donde todavía, si analizamos el empleo en el sector agrícola, industrial, construcción y transporte, lo que teníamos en torno a 2007-2008, todavía vivimos en un país en el que se ha perdido en esos sectores muy masculinizados, además, un 25% del empleo. En un país, además, en el que en el futuro vamos a enfrentarnos al riesgo de la aplicación de mecanismos propios, normalmente del sector industrial, automatización, etcétera, ámbitos ajenos donde habitualmente se generaba empleo. En un país donde hemos tenido un 40% de inmigración en plena crisis. En ese país es lógico que haya los problemas de los que tú hablas, especialmente en una ciudad donde de alguna manera ha habido un éxito especial en garantizar una cierta oportunidad a la gente joven de salir de sus casas, en gran parte por, digamos, una situación de los alquileres, pues a prácticamente el 40% más barato que en Vizcaya o en Gipuzkoa. En esa sociedad es normal que haya problemas. Respecto a ello, yo voy a decir una cosa que me preocupa un poco en el discurso que actualmente existe al respecto en el conjunto de España, y yo creo que en general también aquí, por la visión paliativa que puede tener, etc. Yo, además, que no participé en las reformas ni del 2008 ni del 2011 de la RGI, podría hacer
un texto hipercrítico de su contenido. Entre otras cosas porque parte de los elementos negativos que yo veo en esas reformas son algunos de los temas que, bueno, pues que yo he propuesto con otra gente de modificar. Pero a mí sí que hay un tema que me parece muy importante que quiero aquí dejar claro. Pueden plantearse otras líneas de protección, ya sea por la vía de la renta básica, por la vía del impuesto negativo, por la vía que sea. Pero sí que creo que hay un tema que es importante, que es que de alguna manera el recambio, que no se destruya, digamos, el instrumento antes de haber tenido muy claro y consensuado un mecanismo alternativo de recambio. Porque hay que tener en cuenta que el sistema, digamos, vasco de garantía de ingresos ha dado una oportunidad muy, muy importante a la gente afectada por el cataclismo que ha supuesto la crisis. Ha ayudado además que la crisis no fuera tan fuerte en el caso vasco en términos de generación de empleo y por eso ha servido de referente de oportunidad vital para mucha gente que ha venido de fuera, y porque no hemos tenido un 40% de inmigración si no hubiéramos tenido una tasa de paro la mitad que en España, si no hubiéramos tenido un sistema de servicios que no solo ha aguantado, sino que ha generado más empleo. Y yo es el único mensaje que querría lanzar, y lo digo ya, ahora que no estoy en horario laboral, desde el punto de vista de que yo sería el más indicado para, digamos, hacer una crítica muy dura a la RGI como tal y como se definió en el 2008. Carmen, no somos tan seres, ¿eh? Gracias, lo primero que ha tenido muy bien en apuntar a los cuatro porque de verdad que habéis estado fenomenal. Yo también estoy estudiando la aportación personal de cada persona al territorio con un proyecto que inicié con la DIPU y ahora lo hago como tesis doctoral, con lo cual todas estas aportaciones me vienen bien. La aportación personal al territorio vía cuidados, vía participación voluntariado, vía lo que sea. Pero como apunte fácil, como ha dicho también antes Sara, cosas que no cuestan dinero, cosas que se pueden hacer. Hay un hecho que me llama la atención. Tú vas en una carretera en California y si llevas el coche lleno, te dejan ir en un carril de alta velocidad, ¿no? Y yo decía, joder, si yo creo que he hecho algunas cosas bien para este territorio, pienso que he hecho bien, he currado, he cotizado, he tenido hijos, hijas, he cuidado a la mamá, pim, pom, 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 ¿qué carril de alta velocidad o de media me encuentro? No encuentro nada. No encuentro nada porque para empezar no han hecho la trazabilidad que tanto se hace para los productos en las empresas de cada persona. Es decir, yo voy a Hacienda, que es la que más sabe de mí, y en cuanto una hija o un hijo mío tiene un trabajito de 200 euros allá cuando tenían 18 o 20 años y mientras estudiaban, ya me quitan el que tengo un hijo. Es decir, en cuanto ven una nómina de cualquier chavalín, te quitan el hijo. Y yo siempre decía, tengo tres, no me servía de nada, ya había una nómina y te quitan. O sea, ¿por qué no se sigue la trazabilidad de lo que hemos hecho en nuestra vida? Es muy fácil, es que si yo en un momento he tenido tres, lo mantengan. Bueno, te digo si es fácil, que tienen 100 cuentas corrientes mías, de las cuales solo uso una. Pero cuando estuve aquí y la mantienen, y la mantienen, y la mantienen, a cero. O sea, es algo que Hacienda, que también somos todos, podría decir, revertir la importancia que tenemos las personas y anotar aquellos ítems que sí importan a la sociedad, como hijos o hijas, o por ejemplo, el tiempo que he dedicado al cuidado de mis padres, de mis suegros, de mis tal o de mis cual, y un día alguien reconozca, no te digo que me den una carretera para ir yo por ahí, ni en carroza, ni en nada, pero tal vez sí se pueda saber cada persona que ha aportado al territorio y nos haga responsables de lo que ocurre aquí, aparte de las instituciones. Vale. Ba, 10 minutu daukagu, eta nik eskatuko nioke Borjari, bueno, te pediría un poco de feedback, ¿no? Tanto luego, no nos hagas un spoiler de lo que vas a decir allí, sino una reacción tuya, ¿no? O sea, en parte lo puedes referir, pero tres, cuatro cositas que te han venido a tu cabeza en este rato y que quisieras como dejar, y luego quizás la parte de resumen, pues nos la cuentas allí. Sí, pues
voy a hacer un poco de filósofo, ¿no? Que es de lo que me ganaba la vida hasta ahora. Y es como marcar un poco en un marco, si quieres, un poco más amplio la discusión, ¿no? No sé si sabéis lo que es la pausa de Engels. Es un paper que escribe un economista muy famoso que se llama Robert Allen y viene a decir básicamente que el primer modelo de estado de bienestar basado en el principio contributivo del que hablaba Joseba esta mañana es una especie de reacción al cabreo, al malestar social que provoca la primera revolución industrial. La pausa de Engels, que es como una cosa muy gráfica, es que durante 1770 y 1820 los historiadores económicos ahora han demostrado que los salarios se descolgaron de los crecimientos de productividad. La revolución industrial al comienzo generó mucha riqueza, pero esa riqueza pagaba las inversiones en capital y apenas pagaba salarios. Los comunismos francés, los comunismos obreros francés y alemán pueden ser interpretados como la expresión política del cabreo que genera ver que tú estás trabajando muchas horas en muy malas condiciones y además eso está teniendo un retorno para el empresario, pero no lo está teniendo en condiciones laborales para ti. Y claro, dentro de esta interpretación, ¿no? O sea, el estado del bienestar funciona, se funda como una especie de empresa de seguros con la única salvedad y con la única particularidad de que es una empresa de seguros pública que te protege frente a ciertos riesgos. Riesgos que obedecen a la lógica y al funcionamiento de las sociedades del siglo XIX, fundamentalmente. Ahora no sé si muchas de las conversaciones y las discusiones que estamos teniendo sobre el modelo del estado del bienestar obedecen un poco a lo mismo. Estamos teniendo otra revolución industrial, otra revolución tecnológica, otro economista, Robert Gordon, lo ha llamado la cuarta revolución industrial, la revolución industrial de los ordenadores y de Internet, y quizá estamos teniendo, lo podríamos llamar la pausa de Trump, o la pausa de Bill Gates, si queréis, ¿vale? Esto, esta revolución industrial de los ordenadores y de Internet está generando muchos beneficios. De hecho, luego hablaré un poco de esto, pero parece que el aumento del poder de monopsonio, o sea, de controlar algunos mercados de empresas muy grandes, está concentrado sobre todo en el sector tecnológico y probablemente por eso no estamos viendo crecimientos de productividad, porque pueden marcar condiciones salariales, porque tienen mucho control sobre esos mercados, y no estamos viendo, al tiempo que estamos viendo que a las empresas, algunas empresas con esta revolución tecnológica le está muy bien, no estamos viendo el crecimiento en los salarios que debería acompañar a una revolución tecnológica. Y desde esa perspectiva, quizá lo más relevante, también en un marco muy, muy macro, ¿vale?, muy general, es el estado del bienestar que tenemos ahora funciona con esa lógica contributiva porque está pensado para los riesgos sociales de una sociedad que ya no es la que tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues la única solución quizá es cambiar un poco el modelo de estado del bienestar que responde bien a unos problemas, pero que probablemente ya no son los nuestros. Y desde una perspectiva igualmente macro, pues lo que se le ocurra a cualquiera sería decir, bueno, pues abandonemos, no voy a entrar en políticas concretas porque eso es lo que haré luego en mi trabajo de relatoría, abandonemos o vayamos abandonando poco a poco el principio de contributividad. En ejemplos, ¿no? Poniendo estos ejemplos porque así quizá queda muy teórico y bueno, incluso muy abstruso, ¿no? No se entiende bien qué estoy diciendo con esto. Las pensiones no tienen por qué responder, incluso la política que funciona como seguro, la política paradigmática que funciona como seguro, que son las pensiones, en la mayoría de los países, no funciona de acuerdo con la lógica contributiva en todos los países. La OCDE te da un dato sobre qué porcentaje de la desigualdad salarial reproducen los sistemas de pensiones en todos los países de la OCDE. En España es casi uno. Lo que mide, os lo digo así muy fácil, lo que mide es qué porcentaje del incremento de Gini reproducen luego las pensiones en el sistema de pensiones. En el caso de España es casi uno. Un aumento en un punto de Gini salarial se corresponde con casi perfectamente un crecimiento de un punto en el Gini de las pensiones. En Reino Unido y en Irlanda es cero. Cero. Tú vas a la OCDE y piensas que se trata de un error. De hecho, yo lo pensaba. Dije, coño, pues esto es cero porque se les ha olvidado poner el dato en la celda. No.
es porque las pensiones funcionan de forma universal. Es muy loco. Yo, de hecho, lo pregunté para asegurarme, porque ahora estoy en un ministerio y corro, ¿no? Conviene asegurarse de que lo que dices está bien, ¿sabes? Pagan lo mismo con independencia de tu carrera laboral. Y creo que hay otros países donde esto funciona así. Pero estoy casi seguro, os lo digo, pero no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro de que en Reino Unido y en Irlanda no responden en absoluto a tu carrera laboral. Es posible que tus políticas estén basadas en un principio distinto al contributivo. Es más, en las pensiones algunos países de la OCDE lo hacen así. No sé, quizá esa es una senda por la que transitar. Bueno, 5 minutos falta zaigu eta emango nieke gure hiru islariei azkeneko titular bat, azkeneko hitz bat, azkeneko esaldi bat esateko, nolabait, bueno, ba, laburpen bezala, ondorio bezala, oiu bezala nahi duzuen moduan. Alderbez egingo dugu, igual Sararekin hasiko gara, gero Nerearekin eta azkeneko hitza Xabierrentzako. Bueno, yo quiero, bueno, para empezar, agradeceros a todos, ¿eh? Porque me parece, todas estas intervenciones me hacen pensar a mí también mucho. Estoy en ese momento tan reflexivo que digo, ay, ahora hacer un titular, una conclusión. Me parece muy importante la línea que ha apuntado Carlos, creo que te llamabas, ¿sí? El que nos planteemos a veces, el distanciarnos un poco de lo que estamos haciendo y digamos, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Cuál es el modelo de bienestar que queremos? ¿Qué consideramos que es el bien vivir para esta sociedad y para todos y cada uno de nosotros a nivel personal y para todas las personas, ¿no?, que conformamos esta sociedad? Porque a veces igual, metidos en el qué hacemos, cómo lo hacemos, perdemos un poco de vista ese punto, ¿no? Me parece muy interesante también la aportación que está ahora haciendo Borja, ¿no?, ese cuestionamiento también de los fundamentos mismos de nuestro estado del bienestar, esa lógica de en qué medida se ha contribuido, ¿no?, para luego plantear las distintas medidas. Me ha recordado a una cosa que le oí decir una vez a Reyes Mate, que es que las políticas, lo decía en otro contexto, ¿eh?, pero las políticas históricamente se hacen muy orientadas al progreso, y al progreso, ¿no?, en la línea de progreso socioeconómico, tal, ¿no? Pero a veces igual debemos pararnos y repensar las políticas en función de las preguntas que nos van surgiendo en el día a día, ¿no?, de esos interrogantes que nos surgen de nuestra manera de vivir el día a día, ¿no? Igual hay otras lógicas que incorporar y repensar esas políticas. Y bueno, me voy a quedar ahí porque... Bueno, nik erantzutegatik Carlos egin nik noski, Carlosek planteatutako planteamendu horretatik hitz egiten duen ondo bizitzeko politikei buruz, por eso planteaba el tema de la necesidad de dejar el diseño actual para hablar de políticas del buen vivir, porque yo aspiro a vivir en un país que es digno, que es decente, que cuide y que protege y que además genera oportunidades para que cada una pueda desarrollar sus proyectos de vida en condiciones de deseabilidad, ¿no?, y en condiciones de felicidad. Y por eso para mí la clave está en ese cambio de, no sé si es sociedad del bienestar o sociedad del buen vivir. A mí me gusta más la sociedad del buen vivir porque me parece que es más gráfica y que recoge los grises y que no se va a los extremos. Y para mí eso es clave. Y evidentemente aspiro a vivir en un país burujabea den herri batean. Eta ez du titularrik emango, eta gaina iruditzen zait, burujabetza da. Bai, baina burujabetza hori ere oso erlazionatua dagoela ongi bizitzearekin, ze burujabetza ez dut planteatzen maila handi horretan bakarrik, gure egunerokotasun eragina duten elementu txikietan ere burujabe izatea eta zure bizitza proiektua era autonomo batean aukeratzeko baldintzak errebindikatzen ditut baita ere, eta sortuko den estatu berri honi eskatzen diotena da, gainera, nire mugak sortzen direnean, nire bizitza proiektu hori autonomo izateko muga horiek sortzen direnean, eraiki ditzala niretzako alternatibak eta aukerak nire autonomia muga horiek eraikitzeko. Eta erantzunez Arkaitzi, nik ez dut porroka hori inolaz ere galdutzat ematen, ez inolaz ere, iruditzen zaidala momentu honetan dugun borroka importantenetako bat. Kalitatezko enpleguaz hitz egitez, baina kalitatezko enpleguaz ez politikamente korrekto den kalidad del empleo, bizik eta ongizatearekin eta ondo bizitzearekin erlazionatua dagoen kontu horietan, y por contestar, o sea, tengo que contestar a Sanzo, porque claro, dice que tiene ese miedo, ¿no?, el riesgo de que
de que desaparezca una herramienta sin que haya una alternativa. Yo creo que el mayor riesgo que tiene de la RGI es que olvidemos que la RGI tiene tras una experiencia vital y que las personas que perciben la RGI están viviendo experiencias vitales, porque la pobreza y la exclusión y las situaciones vinculadas a las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos son experiencias vitales. Y me parece que si olvidamos eso es cuando corremos el riesgo de que aquello por lo que surgió la RGI y por lo que entiendo que se ha mantenido por parte de algunas, no lo tengo claro, pues pueda desvirtuarse. Y en ese caso, a lo mejor estaremos en una situación en la que ni siquiera estemos planteando dos alternativas, estemos en una situación de desprotección de esas personas. Es que recasemos, Javier. Bueno, yo nada, partiendo del modelo de bienestar que tenemos y poniéndole a Carlos, se va a ir con. Va a crecer más, Carlos. Intentando llegar al buen vivir, pues bueno, pues si ese va a ser el qué, que ahora acertemos en el cómo. Mila esker. Egia esan, nik ulertzen dut gai pilo bat geratu zaizkigula ikutu gabe. Argi dago, nik hiru apuntatu ditut. Alde batetik, gitxi hitz egin dugu, nolabait, generoen arteko, edadeen arteko, aniztasun ezberdinen dutenen arteko harremanak, adibidez, non dago ezberdintasuna klaseen artean, edadeen artean, generoen artean, hori gitxi ikutu dugu, baita ere gitxi ikutu dugu soberaniarena, baina nerea ja asko ikasi duen ez politikari bezala sartu du, momentu batzuetan, baina egiatan nik ez dut izan astirik gai bezala plazartzeko, eta baita ere legitimitatearena. Xabier dek aipatu dut lehenengo momentuan, eta, bueno, nik ikusi dut nolabait Xabierren lehenengo hitzetan, eta horiekin amaituko dugu, kezka bat. Hau da, badago maitasun bat, badago legitimitate bat, badago arrotasun bat, baina zain dezagun, eta hobe dezagun, ezta? Eta nik uste dut, ja, denbora dela, eta ez dakit horrein zer egin behar dugun. Norbaitak, bera joan, den bailen. Hemen izako da, hemen gelditzen gara. Ederto. Bueno, bazkerdik asko oso publiko jatorra izan zarete, eta ara ideskazuzeko pizka bat. Mila esker.
por favor. Sí, por favor. ¿Os vais sentando, por favor? Me dice la gente que manda que tenemos que ir empezando. Gracias. Sois muy formales, mucho más que mis alumnos. Bueno, pues como sabéis, la dinámica prevista ahora es que tras las tres sesiones paralelas que hemos tenido, nosotros tres os hagamos una especie de labor de relatoría o de resumen, de forma que todos los que estáis aquí tengáis al menos una noción básica de todo lo que se ha dicho en las tres mesas, a pesar de que solo hayáis podido atender una de ellas al mismo tiempo, porque nadie tiene el don de la ubicuidad, obviamente. Bueno, yo había prometido decir hitz batzuk euskaraz, zeni naiz eta amar urte daramatzat Madrilen donostiko naiz, eta ikastolan ikasi nun, hemezortzi urte. Amar urte daramatzat Madrilen, eta nire euskera nahiko oksidatuta dago, osea que a partir de ahora voy a hablar en español, pero básicamente debería hacerlo, debería obligarme a hablar en euskera y creo que incluso lo podría llegar a hacer, pero estaría, o sea, quiero decir, la información que os trasladaría sería mucho más pobre y creo que creo que el trade-off no paga, lo siento. Así que si me vengo muy arriba, igual, quiero decir, cuando empiece y vea que esto funciona, pues igual me vengo arriba y termino haciéndolo en euskera, pero de momento voy a ser conservador, ¿vale? Y lo voy a hacer en español. Bueno, hemos comenzado la mesa hablando básicamente del modelo de bienestar propio, del modelo de bienestar que tenemos en Euskadi. Y la primera cuestión que ha surgido, que la ha sacado Xavier Ayerdi, ha sido la legitimidad, ¿no? ¿Cuenta o no el modelo de bienestar vasco con suficiente legitimidad? Legitimidad entendida como apoyo de los ciudadanos al sistema que tenemos. Y Xavier ha dicho que sí, que él cree razonablemente que el sistema cuenta con un grado de legitimidad suficiente. Y aquí ha surgido una cuestión interesante por parte de Nerea, que ha dicho, bueno, esto puede ser visto desde, o sea, es como un arma de doble filo, ¿no? Por un lado es muy bueno que el sistema tenga una legitimidad razonable, por otra, quizá esa legitimidad nos puede hacer que el modelo termine muriendo de éxito. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estás tan satisfecho con tu modelo, hay un momento en el que comienzas a no ver cuáles son las fallas, comienzas a no ver cuáles son las carencias, las lagunas, y entonces te olvidas de reformarlo. Lo que pasa es que, claro, la sociedad va cambiando, las necesidades van cambiando y muy probablemente el sistema de bienestar y las políticas que lo aterrizan tengan que ir cambiando también. Está bien que el modelo tenga mucha legitimidad, está mal si esta legitimidad hace que dejemos de mirar las lagunas y atender a esas lagunas con reformas en las políticas. Y a partir de ahí la conversación se ha estructurado básicamente en torno a dos retos. El reto demográfico y el reto de la desigualdad. ¿El reto demográfico por qué? Bueno, pues aunque Sanzo nos decía que en Euskadi la situación no es tan terrorífica, yo antes de asumir responsabilidades en el gobierno, en el ministerio, estaba escribiendo un paper sobre justicia intergeneracional en la mayoría de países de la OCDE, ¿vale? Y hay noticias malas y terroríficas. Las malas son que en España, los datos que yo tenía eran para el conjunto del país, la media de hijos de una mujer fértil es 1,33, muy lejos de la tasa de reposición de 2,1. Pero es que además las noticias son peores, porque si miráis la tasa de dependencia, que lo que mide es la ratio entre la gente mayor de 65 años y por tanto fuera del mercado laboral, y la gente entre 16 y 65, España ahora tiene una tasa de dependencia de 30, lo que significa que aproximadamente hay dos personas pagando una pensión, ¿vale? Esto en 2050, la tasa de dependencia se va a ir a 80, lo que significa que una persona va a tener que vivir con su sueldo y además pagar el 80%
de otra pensión. Pero es que en 2070 va a ser prácticamente 1-1. Va a haber un pensionista por cada trabajador. De forma que el sueldo en 2070 a un trabajador le va a tener que alcanzar para vivir, o sea, pagar el alquiler, pagar la compra, pagar el autobús y además pagar una pensión completa. Con estos números veis más o menos claro, es bastante gráfico lo que os acabo de contar, de cuál es el reto demográfico. Decía Nerea que desde el punto de vista normativo quizá no hay ningún problema en que no tengamos hijos. Desde un punto de vista liberal, rawlsiano, podríamos decir, bueno, ser liberal consiste en respetar todas las formas de vida que obviamente no atenten contra formas de vida de otras personas. Bueno, sí, desde el punto de vista normativo esto es muy razonable. El problema es que el sistema de pensiones en España es un sistema de pensiones de reparto. En inglés lo llaman pay as you go. Cuando tienes un sistema así, incluso si normativamente estás muy de acuerdo con la idea de que no tener hijos es una opción vital tan legítima como tenerlos, está claro que desde el punto de vista de las consecuencias, o sea, desde el punto de vista pragmático, tienes un problema. Porque en breve no va a haber pensiones, o sea, no va a haber personas suficientes para poder con un solo sueldo pagar una pensión entera y además pagarse el alquiler y además pagarse el cole y además pagar sus alimentos. Y el segundo reto que ha salido es el reto a la desigualdad. Aquí Sara nos decía, y estas son palabras mías, ¿eh? No las atribuyáis a Sara porque las voy a cambiar ligeramente. En Euskadi somos bastante buenos, porque estábamos hablando del modelo de protección propio de Euskadi, somos bastante buenos haciendo reparación. Tenemos un sistema que además de la pata contributiva tiene una pata asistencial muy fuerte y probablemente somos buenos haciendo redistribución ex post. Somos buenos reparando, somos buenos compensando. Pero probablemente somos malos o somos peores, al menos preparando. Somos malos haciendo predistribución ex ante. Entonces, lo que cualquiera se plantearía es, bueno, pues entonces lo que tenemos que mejorar es la forma en que el sistema prepara. Y aquí hay al menos tres opciones, ¿no? Tres opciones que voy a enlazar con el reto a la desigualdad. La desigualdad puede haber crecido por distintas razones. La razón que más suelen invocar los expertos en mercados laborales es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico ha estado sesgado hacia los que más cualificaciones tienen, hacia la gente mejor formada, de forma que los trabajos, los empleos que han aumentado dentro de la distribución son los que pagan mucho, los trabajos de directores, los trabajos de gente que diseña videojuegos en Silicon Valley, o sea, los trabajos de cuello blanco de toda la vida, y los trabajos de cuello rosa. O sea, los trabajos que son muy difícilmente automatizables porque requieren de una interacción personal entre quien lo presta y quien lo demanda. Por ejemplo, poner copas en un bar. Esos dos tipos de trabajos se han mantenido en la distribución, de hecho han crecido. Pero el centro de la distribución se ha hundido. Se han hundido los trabajos de cuello azul. ¿Por qué? Bueno, pues en parte porque los hemos deslocalizado. El proceso de ensamblaje de un iPhone no se hace en Silicon Valley, sino en Foxconn, en una empresa que está radicada en Pekín. Y además, algunas de estas tareas sí se han automatizado. Bueno, si el problema es ese, si el problema es que tu mercado laboral se ha polarizado y como se ha hundido el centro de la distribución, tu mercado laboral genera más desigualdades, la solución obvia sería invertir en educación. Invertir en educación, y además si hacemos caso a James Heckman, tenemos mucha evidencia de que cuanto antes invirtamos, mayores son los retornos. Dice Heckman que el programa Perry, bueno, sin entrar en nombres, que si tú inviertes muy pronto, el retorno económico que obtienes de esa inversión multiplica por 10 tu inversión inicial. $1 de inversión en el programa Perry retornan 10 para el conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, incluso desde esta perspectiva súper macarramente pragmática, dirías, bueno, invertir en niños es una muy buena idea, ¿no? Bueno, lo que pasa, y esto no... Voy a hacerte relator un poco sui generis, porque esto no ha salido en la conversación, pero yo os lo cuento porque... Esto tiene un problema, ¿vale? Bueno, tiene varios problemas, pero voy a centrarme en uno. Es que puede tener un efecto backfire. O sea, esto te puedes pegar un tiro en el pie, ¿vale? Imaginemos que insistimos mucho en que lo que tenemos que hacer es hacer mogollón de guarderías, ¿vale? Y este discurso, efectivamente, conseguimos meterlo en la agenda pública, que era nuestro objetivo. Bueno, pues resulta que la gente va siendo consciente de que lo que tiene que hacer si quiere mejorar las condiciones de vida de sus hijos
es darles mucha educación. Y esto es lo que ocurrió en Estados Unidos. Entonces, si tienes un sistema muy segregado, educativo, y este es el artículo de Héctor Cebolla y Leire Salazar antes de ayer o hace 3 días en El País, en Estados Unidos, de hecho, esto ha agravado la cosa, porque la gente de más capacidad económica se ha dado cuenta de que tiene que invertir mogollón en sus hijos, y entonces se ha provocado una carrera armamentística hacia invertir más, 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 más y más. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más dinero tienes, más capacidad de inversión tienes. Y al final, el resultado es que terminas generando más desigualdad. ¿Vale? Invertir en educación está muy bien, invertir en educación temprana está muy bien, pero como decía Héctor y Leire hace 2 o 3 días en El País, hay que hacer más cosas. Porque incluso si el mensaje, la población lo capta bien, el resultado puede ser que termines con más desigualdad de la que tenías antes, que era precisamente lo que tú querías evitar con la inversión en educación temprana. Entonces, como decían Héctor y Leire, tenemos que hacer más cosas. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues es que resulta que la explicación del cambio tecnológico a la hora de aumentar la desigualdad es solo una de las explicaciones. Hay más. Y por eso Fernando insistía en qué más vías tenemos de hacer predistribución o qué más vías tenemos de preparar. Bueno, desde Piketty sabemos que está la parte, obviamente, de la desigualdad generada en rentas originales debido al cambio tecnológico en el mercado laboral, pero también está la creciente influencia de la riqueza sobre la desigualdad. ¿Por qué? Y os lo voy a contar de forma muy breve. Porque el siglo XX fue extraordinario en cuanto a las conflagraciones bélicas. Hubo 2 guerras mundiales y estas 2 guerras mundiales generaron mogollón de destrucción, pero mogollón de destrucción física. Había una empresa aquí, caían bombas y esa empresa no estaba, de forma que el tío que tenía la empresa al día siguiente era tan pobre como sus trabajadores. Bueno, esta destrucción de riqueza se ha ido recuperando poco a poco, se ha ido formando más riqueza. Desde 1950, la gente que era rica ha comenzado a acumular riqueza. Y entonces, esa riqueza, entre otras cosas, lo que hace es generar ingresos. Por ejemplo, en dividendos de capital y muchas otras cosas, ¿no? Eso genera desigualdad. Y esa desigualdad no es porque el mercado laboral se haya polarizado. Entonces, si queremos combatir la desigualdad, si la desigualdad es uno de los retos que tienen que afrontar nuestros estados del bienestar, tenemos que hacer más cosas. ¿Qué podemos hacer desde una perspectiva de entender el estado del bienestar como una máquina gigantesca de impuestos y transferencias, que es lo que es? Pues no actuar, en este caso, bueno, estas serían unas opciones, por la vía de las transferencias, que podría ser, por ejemplo, la educación, aunque sea una transferencia en especie, sino actuar por la vía de los impuestos. Y también Luis Ayala, hace un mes escaso o algo así, publicó un artículo en El País diciendo que, incluso desde el punto de vista más ortodoxamente económico, el impuesto al capital es un impuesto que puede ser visto como un impuesto eficiente. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque mejora la igualdad de oportunidades. ¿Vale? ¿Qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues otra de las cosas que podríamos hacer si nos preocupa la desigualdad es experimentar con nuevas formas de propiedad pública. ¿Vale? Aterrizado esto en la práctica de la política social, ¿qué significa? Bueno, pues podríamos, por ejemplo, y lo ha dicho, era una de las cosas que ha dicho Nerea, fomentar que el poder público trate mejor, por ejemplo, a la economía social, que es una reivindicación tradicional del igualitarismo, si queréis, que es introducir el principio de democracia en la economía, porque de esta forma, razonablemente, los resultados de la economía no serían tan desiguales. Y ya termino con esto, es la última cosa que voy a decir. Y hay otra cosa, hay otra tercera explicación de por qué ha aumentado la desigualdad en los últimos años, que esto sí lo he comentado brevemente hace 5 minutos, que es cómo ha cambiado la relación dentro del mercado laboral, pero no tanto en términos salariales, sino de poder de negociación. Seguramente los mercados laborales hace 20 o 30 años no generaban tanta desigualdad porque la negociación colectiva y el poder de los trabajadores en los mercados estaba más equiparado. Sin embargo, en los últimos años hay un tipo de empresas, las empresas tecnológicas sobre todo, que ya tenemos alguna evidencia de que están aumentando su poder de monopsonio, que es una palabra que lo único que quiere decir es que son prácticamente oferentes únicos en esos mercados. ¿Vale? Como se ha desequilibrado el poder de negociación, es probable que eso haya determinado, y sobre esto también hay alguna evidencia,
que el peso de los salarios en la distribución funcional de la renta caiga en los últimos 10-15 años, mientras la parte, digamos, de beneficios que retribuye al capital haya aumentado. Porque estas empresas son muy grandes y, a diferencia de las empresas grandes que existían en los 60 o en los 70, como la Ford, la General Motors, no pagan salarios tan buenos y, de hecho, en muchas ocasiones funcionan con formas laborales no convencionales, por decirlo así, ¿vale? Y este es el trabajo de relator, de un relator sui generis, que ha terminado contándoos un poco su rollo en lugar del rollo que hemos tenido, ¿vale? Keixo. Hola, Beto. Vaya. Bueno, Ianik, nola egiten dizueten, etorri naiz aurkeztera lurralde estrategiaz eta iraunkortasunari buruz egin dugun inguruan hitz egindakoak. Lehendabizi labur pintxo txiki bat egingo eta gazteleraz. Vivimos tiempos de cambio y hoy aquí hemos llegado a la conclusión de que Euskal Herria como territorio quiere dar una respuesta propia a los retos y riesgos que se le presentan. ¿Para qué? Para poder llegar a ser un territorio equilibrado, resiliente y conectado. Ese modelo propio tiene que tener como objetivo el bienestar de todos. Tiene que basarse en la sostenibilidad económica, en la sostenibilidad medioambiental y en la sostenibilidad social. Y para ello, ese modelo tiene que utilizar la ya demostrada proactividad de la comunidad y toda la potencialidad de un instrumento que todavía podríamos dominar mejor, y me refiero a la colaboración. Colaboración entre territorios, administraciones, realidades y a todos los niveles. He aquí los mimbres para el modelo vasco de sostenibilidad para el territorio. Non gaude eta norantz joan nahi dugu. Azken hilabeteetan jende mordoak lan egin du hemen Euskal Lurraldearentzako norabide egokiaz gogoetatzen. Eta hemen, bide horretan lehen pausoak emateko oinarriak jartzea izan da asmoa. Ez da samurra, gaia, konplexua da lurralde batentzako etorkizunerako hildoak zehaztea. Baina, bueno, gaurko egunez, da liburu berdeko diagnostikotik hainbat santzu hartuta, hildo eta ideia mordoa agertu zaizkigu. Liburu berdeko diagnostikoak hasteko esaten digu territorio txiki honetako komunitate txiki hau arduratu egiten dela bere lurraldeaz eta bere lurraldearen etorkizunaz. Herritarrak gaur egun, lurraldean gertatzen denari oso adi daude, eta batez ere, arduratuta daude, kezkatuta, bidean asmatzen espaldin badegu gerta daitekenarekin. Eraldaketa sakoneko garaiotan, lehentasunak esartzerakoan eta erabakiak hartzerakoan kale egiten badegu, eta munduan nola dabilen ikusita kale egiteko arriskua ez da txikia, horrek herriaren zat izan ditzaken ondorio txarrei buruz, kontziente dira herritarrak. Hori ikusi da bi urteko lan honetan eta gaur ere bai. Iraunkortasunarena da desafio nagusia eta gai horri lotuta joan dira gaurko mainguruan eta solasaldian agerturen erronka eta ideietako asko. Adibidez, zeintzuk izan beharko lirateke iraunkortasun orokor horren bila egin beharreko apustu ekonomikoak? Galdera garrantzitsua da munduko joere begira erantzun beharrekoa, baina aldi berean lurraldeko errealitate guztiei ere erantzuteko formulatu behar da. Mari Jose Arangurenek, Euskal Lehiakortasunerako Orkestei Institutuko zuzendariak, azaldu digu, beste behin, lehiakortasunak personen ongizatea hobetzen duela, eta ongizate horrek aldi berean lehiakorrago egiten gaituela. Eta baita ere, garapen ekonomikoa eta gizarte garapena elkar indartzen dituen zirkulo virtuosoari eusten bere biziko alegina egin behar degula. Zirkulo hori eusten alde egin du bargera. Hori bai, gauza, ez da beste gabe lehiakortasuna eta garapena sustatzea. Baldintza batzuk ezinbestekoak ikusten dira. Eta horiek dira garapen soziala eta, bai, galdu naiz, etxe pixkat. Ez que gauza asko dira. Hori da, lehiakortasun hori ongizate inklusibo eta iraunkurraren zerbitzura mantendu behar dela esan digu Mari Josek. Beste behin ere.
Eta baldintza horietan adibidez, pertsona guztien beharrei erantzutea derrigorrezkoa dela. Enpresei etxeko lanak eman dizkie Mari Jose Orangurenek. Balio partikatuko estrategiak sustatu behar dituztela esan dira. Hori egin izan da aurretik, eta orain ere egin beharko litzateke orkestrareko zuzendariaren ustez. Irabaziak bilatzeaz gain, enpresek euren ingurunearen garapena bilatzeko misioa barneratu beharko luketela uste du. Adibidez, inguruko hornitzaileak hartuz. Eta ja, jarduera ekonomikoari dagokinean, ba, dibertsifikazio estrategiak bultzatzearen beharra ere aipatu da. Mari Josek adibidez, uste du landaremuetan, bailaretan eta tokieremuetan, guztietan daudela berrikuntza diverso hoiek bultzatzeko aukerak. Eta horrez gain, proposamen iradokitzaile bat ere ekarri digu. Gizarte erronka desberdinak aukera bezala hartzea. Adibidez, adineko personen bakardadea eta horren inguruan sortu daitezken aukera ekonomikoak. Horiek aipatu dizkigu. Jarduera ekonomikoaz eta erankortasunaz, hor lotuta doa, herritarrentzat oso preziatuaren ondare naturalaren jasangarritasuna ere. Eta horrekin lotuta, Arangurenek baliapideen erabilpen arduratsua egiteko beharrezko ikusten du. Esan nahi da, orain arte agian ez dugula horren arduratsu jokatu naturako baliabideekin, eta igual agian orain bai da garaia. Eta jarrira positibo horietako bat izan daiteke kontsumitzaileen kontzientziazioa. Adibidez, nekazaritza iraunkorra eta elikadura osasuntzua erdiesteko. Kontsumitzailearen kontzientziazio hori horren garrantzia hitz egin dugu Maite Iturrek. Kontzientzia horretan eta nekazariaren lanari balioa emanez, Iturrek landaguneak ahalduntzea eskatzen du. Funtsezko ikusten du. Azkenean, eta hor da badaukagu errenkotako bat, landa eremuak hirigunen apendize soltzat jotzeari utzi eta jarrera paternalistak baztertzeko balio dezakeelako. Eta Maitek lehen sektore guztia eta landa eremu guztiak saku berean sartzeari ustea ere eskatu du. Besteak beste oso gauza desberdinak dialako landa eremua mendialdean edo hiri ondoan. Bueno, irankortasunarekin batera eta landa eremuen kontuenei lotuta, lurralde desoreka da beste, gaur askotan aipatu den kontua. Eta hor ere, badirudi erronka mardula daukagula. Adibidez, konstatatu dugu, industria politikek garapena ekarri dutela, baina garapen hori ez dela orekatua izan. Gero, metropolizaziorako joeraren ondorioz, kostaldeak eta hiriek hartu duten erakargarritasun indar horrengatik, ba, gertatzen ari da, adibidez, landa eremuari areagotu egin zaiola atzean gelditzeko arriskua. Eta landa eremuak soilik ez, udalerri txikiagoak eta eremu ekonomikoki ahulagoek ere zailtasunak dituzte behar beste baliabide izateko. Horren esplikazio bat izan daiteke baliabide guztiak polo gutxi batzuetara joatea. Baina hortan ere erabakiak hartu beharko dira. Hori irauli nahi baldin bada. Adibidez, Maite Iturrek esaten du, gabezia horiek gero eta gutxiago, jende batentzat gero eta gutxiago izateko joera horrekin eten egin behar dela. Eten, ze masa kritikoa galtzen arian zonaldeetan, biztanleria galtzen ari denen zonaldeetan, desberdintasunak areagotu besterik ez dituzte egiten politika batzuek. Adibidez, batazbestekoen erreferentziakin bakarrik aritu eta guztiak berdin tratatzen dituzten lurralde politikek. Hobeto pentsatu beharko litzateke, adibidez, nola aintzat hartu, hiruen artean 2000 lagun soilik dituzten Aezkoa, Erronkari eta Zaraitzu eskualdeak. Jarraituko da. Landa eremu eta hirian handirik gabeko eskualde izan, lurralde baliabide gehiena fagozitatzeko botera duten nukle handietarako joeren aurrean, non gelditzen dira eskualdeak eta tokiko ekonomiak? Maite Iturrek adibidez, konektibitatearen premia nabarmendu du.
konektibitate fisikoa landu behar dela dio, zentzuz, elkarrekin eta lurraldeak artifizialki urrundu gabe, azpiegituren bidez, baina batez ere konexio virtualak landu behar direla uste du. Horrek, besteak beste, landaremuari aukera ekonomiko asko zabaldu diezazkiokelako. Eta horren inguruan, mainguruan entzulen artean, aipatu da, adibidez, Europako Batasunak, bioekonomia zirkular iraunkorrerako egingo duen apostuari adion beharko genukela. Apostuari eta batasunak jarri, hortara jarri nahi duen diruari. Bueno, eta konexioekin jarraituz, eta lehen esan degunaren ilotik, urruntze kognitiboaz oharra egin digu Maite Iturrek. Duela 20 urte Euskal Herria iritsi zenean, esan digu, nola ikusi zituen elkarri gandik urrun lurraldeak, EAE, Nafarroa, Iparaldea bananduta, ez soilik instituzionalki baita kognitiboki ere, eta horrela gaude. Lurraldeen arteko osagarritasunean hobetzea ere jarri dugu etxeko lanen artean. Osagarritasunak adibidez, regionalizaziorako garapen sozial handiko erregio baterantza asko lagundu dezakeelako. Nukleo gutxi batzuko metropolizazio joera hori irauliz. Osagarritasun horri buruz aritu zaigu Aritz Otxandiano, Fagor taldeko berrikuntza taldeko arduradunak. Aritzek lurralde eskalei buruz hitz egin digu eta lurralde eskala desberdinek izan beharreko osagarritasunaz. Zer egin non eta ondo definitu behar dugula dio eta osagarritasunarekin jokatuz eraginkortasuna areagotu. Adibidez, landa eremua eta hirigunea lotzeko. Eta hor, kontsentsua agertura tokiko dimentsioan eskualde eskalak oinarrizko unitate gisa izan dezakeen baliagarritasunaz. Gainera, idea gero, ondorengo interbentzioetan ere idea horri heldu zaio. Adibidez, horrekin lotuta, publikotik esan dute eskualde mailako kohesio funts baten ideia landu beharko litzatekeela. Eta norbaitek gogoeta egin du ere batzar nagusiek funtzio territorial bat izan beharko luketela agian. Tresnak jarri beharko liratekeela osagarritasun hori, eskualde eskalari garrantzia emateko. Bueno, eta gero, tokiko garapenak aurre egingo badu, horri tokiko garapenari garrantzia eman diote islariek. Otxandianoren ustez, ikuspegi berri bat behar dugu. Eta hor, lurraldean entzuteko eta interpretatzeko modu berriak beharko direla esan du. Besteak beste, kolaborazio publiko-pribatuaren eredua zaharkituta gelditu dela, eta diagnostiko tresna klasikoek ere, ja ez dutela balio, ez direla nahikoa. Publikotik ere, antzeko gogoeta bat eginda, eskualde eskalan, komunitate eta nazion kontzientziak proaktibotasuna nola sendotu dezakeen, baita herrigintzak bera ere. Herrigintza berak ere. Azkenean, Otxandianok esan du, ba, entzute prozesu sakonetatik, komunitate zehatz batean dauden aspirazio, errelato, eta kezka eta balioekin konektatzean, hori estrategikoa izan daitekeela, ekimen desberdinek funtzionatu dezaten. Arrakasta izan dezaten. Proaktibotasuna lortu dezaten. Izan dadin. Eta gero aipatu dugu, hitz egin dugu kapital sozialaz. Ekintzailetasunean, autoeraketan, lankidetzan zaildutako kapital sozial sendoa egon badagoela aipatu da, lurralde osoan, eta jarrera proaktiboarekin eta iniziatiba propioarekin estutatzunak gainditzeko gai dela erakutsi izan duen herria dela gurea. Nola egin dugu hori? Ba, jende baten ustez, erantzun propio batekin. Aritz Otxandianok adibidez, horren erakusleak aurkeztu digu, dizkigu. Euskararen bizi berritzea eta nazioartean erreferentzia den Mondragonen esperientzia. Haren ustez, eta komunitatearen protagonismoak eta implikazio oinarri duen erantzun propioak ekarri gaitu 21. mendera.
eta munduan garapen ekonomikoren eta sozialaren binomia hausteko arriskua areagotzen ari denean, erantzun propio bat izatea inoz baino premiazkoagoa izan daiteke. Hori bai, proaktibotasun hori, gogo eta ekimen hori alferrik ez galtzea lortu beharko genuke. Eta sorrarazi ere bai, jarrera hori. Ez baitira ezerezetik jaiotzen. Eta hor, Mari Jose Aranguruenek adibidez balioen garrantzia aipatzen zuen. Bueno, eta bi urteko lanketa prozesuan eta gaurko hitzaldietan, Euskal Lurraldeak oraindik bere ahalmen betean erabiltzen ez duen tresna bat landu behar dela duela agerian gelditu da eta lankidetzaz ari naiz. Lurralde iraunkortasuna bezala lankidetza beharraren eta kontsentzu beharraren inguruan ere adostasuna importantea da. Lurralde arteko lankidetza egin dugu eta urruntzea eragiten duten azpiegiturak baztertzeaz eta Maite Iturrek adibidez lurralde arteko lankidetzan ardatz atlantikoa hitz egitera mugatzen garela aurpegiratu digu edo azpimarratu du eta hor kale handia dela kohesiorako gakoa den ardatz Pirenaikoa ahaztea. Hor ikaragarrizko muga egon daitekela dio, baina aukera ikaragarriak ere. Eta naiz eta iparraldeko erakundetzea gauzak erraztera etorri, maila ertaineko erakundeen arteko lankidetza oso emankorra izan daitekela uste du Maitek. Eta adibide politua jarri du, Arnegi eta Luzeideren artean koordinatu duten eskola komuna. Gero aipatu dira parte hartze mekanismoa jarri behar dirala, eta esku hartze eredu berriak landu. Eta azkenean, elkarra aitortzatik abiatutako lankidetza espazioak eskatu dira. Nahiko argi ikusten dalako lankidetza esturik gabe, eta dimentsio sozialaren integraziorik gabe ez dela posible izango gizartearen erronka berriei erantzuteko erantzun bidezko bat ematea. Bueno, eta zimentu guzti horiekin, egingarria den lurralde orekatu, resiliente eta konektatu bat imaginatu dugu hemen etorkizunerako. Eta uste dugu, guztientzako garapen ekonomikoa eta gizarte garapena eskutik joatea ziurtatuko duen erantzun propio batekin lor daitekeela etorkizuneko lurralde hori. Jarrera proaktiboarekin eta langile mekanismo eraginkorren bultzadaz. Eta ara hemen, oinarri batzuk lurralde iraunkortasunaren euskal eredurako. Eskerrik asko, pazientziagatik. Arratsaldeon eta mi esker etortzeagatik. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir aquí después de esta jornada tan intensa. Estaba yo pensando que en qué momento dije que sí a esto. Fue un día de agosto en el que yo estaba trabajando. Supongo que la insolación laboral me afectó y el cariño que tengo a algunos de los, o a todos, de los organizadores de esta jornada. Pero me ha dado pie Elena Franco con una cosa que ha dicho en el debate de que a las mujeres nos inculcan desde niñas el sentido de la comunidad. Entonces aquí estamos, por sentido de la comunidad, aunque la comunidad, caballeros, no haya acreditado los merecimientos suficientes para esa reiterada entrega femenina, me atrevería a decir. Y luego otra cosa, estoy viendo aquí que he hecho esquemas, notas, voy a improvisar. Esto es como cuando una estudiaba y cubría los interminables plenos en el Parlamento, una sugerencia para el segundo centenario. Esto rejuvenece. Yo creo que puede ser un buen leitmotiv. Es curiosa la figura del relator, de la relatora, porque claro, etimológicamente es como contar un cuento, pero yo me tengo que ceñir a una trama que me han contado. No puedo inventarme nada, aunque Borja se haya tomado alguna que otra licencia, pero creo que no debemos. Yo soy periodista, quedaría mal. Y digamos que las conclusiones no son cerradas, porque como bien se ha dicho a lo largo de la jornada, esto debe ser un hito en un camino
que debería proseguir más allá de este congreso, más allá de las conclusiones en Oñati. Bueno, pues nada, hagamos un xereza de a la vasca y a ver qué nos queda. Sabina Zu, Elena Franco y Javier Ramos han debatido, con la moderación incisiva de Juanjo Álvarez, sobre un asunto nuclear para la pervivencia de Euskadi. Cómo conjugar el desarrollo socioeconómico del país con las exigencias de puertas hacia adentro de una sociedad que es cada vez más compleja y que va incorporando nuevas formas de concebir el trabajo y de relacionarse dentro de él, en el mercado laboral y también en el interior de cada empresa, y que de puertas hacia afuera debe conjugar también una competitividad que hoy está globalizada y que no entiende de fronteras físicas. Un reto que es tanto como decir que lo que está en juego es lograr que sobreviva, pero que también progrese una economía y un modo de hacerlo, nuestro modelo. Y ese modo de hacerlo, hacer, por pedestre que parezca el término, resulta muy importante para hacer también que preservemos nuestro lugar en el mundo, grande, pequeño, el que tengamos que tener, como un referente de compromiso y de responsabilidad con la cohesión y con la dignidad. Y apuntalándola también, ya se ha dicho, con una doble sostenibilidad, la social y la medioambiental. Yo diría que los pareceres que han planteado nuestros tres contertulios con la incorporación de su moderador ha sido o ha actuado como una especie de alambique que ha destilado algunas de las cosas que ya se han planteado en el libro blanco, pero que también ha aportado algunas vías más abiertas para el debate. Yo creo que hay una coincidencia en el diagnóstico de la situación. Y ha sido un diagnóstico que me atrevería a decir que ha sido menos neutro y quizás algo más pesimista que el que se desgrana en el libro blanco. Primero, hay una globalización que ha llegado aparentemente para quedarse, que ofrece oportunidades, pero que también está forzando las cuadernas de nuestro modelo y del empleo, partiendo de la base de que tenemos un modelo más o menos propio, sustentado en una serie de características que todos valoramos y de las que estamos todos razonablemente satisfechos sin incurrir en autocomplacencias. Lo han dicho o lo han venido a subrayar los tres de una u otra manera. El empleo está perdiendo fuelle como sostenedor de un proyecto vital, pero no solo eso. También como el instrumento que venía siendo el principal instrumento de socialización del que veníamos disfrutando, de la dignificación de nuestro modo de vida y como factor de cohesión social. Yo creo que ha sido uno de los elementos quizás, no me gustaría decir inquietantes, pero sí que nos han alertado sobre lo que tenemos encima de la mesa. En segundo lugar, y sobre ese diagnóstico, nuestro modelo ha demostrado una incapacidad para salir de las crisis sin que sea a costa de la destrucción de puestos de trabajo. Lo ha subrayado singularmente Javier Ramos. Es verdad que si se hace un análisis de todos los ciclos recesivos que ha sufrido el país, pues los paganos al final han sido los trabajadores. Alguien entre el público ha dicho, también las empresas porque se destruyen. Cierto, pero al final los índices de paro que nos han quedado esos ciclos recesivos han sido muy elevados. Y el último, particularmente, ha incorporado algunas características en términos sobre todo de temporalidad y de precarización que creo que también constituyen un elemento para la inquietud. Y el tercer elemento que yo diría que es común en el diagnóstico es la asunción de que la mortalidad empresarial, por tomar un término de la pirámide demográfica, se ha cortado de manera casi vertiginosa. Es decir, las empresas nacen, se desarrollan y antes algunas morían, ahora mueren bastantes más y con periodos de supervivencia más cortos. Creo que ha habido dos apartados. Una de las cosas que me han puesto muy difíciles los tres, aparte de lo buenísimos que son y de que uno es periodista y, como saben ustedes, eso es un océano de desconocimientos, es que no han llegado a debatir confrontando, con lo cual una le tiene que encontrar el matiz a lo que ha dicho o suponer que en algunas cosas no estaban exactamente ensamblados como en un puzzle. Pero empecemos con los consensos. Les decía que hay coincidencia en que existe un modo de hacer propio en el país, que se vendría a sustentar en una serie de valores, es decir, no se busca solo
el beneficio pecuniario, se busca algo más en la actividad empresarial y en el modo en el que se trabaja. Hay una voluntad de establecer un proyecto compartido y hay un sentido de comunidad, el sentido de comunidad al que antes me refería citándole a Elena Franco. Y hay un hambre de anticipación, como bien ha dicho Javier Ramos, lo cual nos permite hoy estar aquí intentando no solo describir la situación, sino anticiparnos a los problemas. Segundo consenso, las empresas han ido siendo reconocidas paulatinamente como parte de esa comunidad. Decía Sabin Azúa que han tenido que desarrollar durante muchos años su actividad en un ambiente hostil. Ha llegado a decir que hostil hasta en los libros de texto. Bueno, parece que hay un consenso en que ese clima se ha relajado o cuando menos ha evolucionado hacia la asunción de que las empresas forman parte, como cualquier otro actor integrado en el país, de ese sentido o de esa aspiración de formar una comunidad cohesionada e integrada. Coincidencia también, las desigualdades persisten, algunas de las que veníamos arrastrando, pero en algunos casos se han ido agravando por las características del nuevo contexto económico global y por esa crisis económica que en algunos sentidos ha tenido consecuencias devastadoras también para nosotros. Entre las desigualdades que persisten, hay una, la que existe, valga la redundancia, entre hombres y mujeres, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Por ponerlo de otra manera, el sistema no será sostenible o será una quimera si no se produce un reconocimiento tasado y real de que las mujeres somos iguales que los hombres, no solo en derechos, sino también en oportunidades. Aquí creo que ha habido, bueno, algo que se ha quedado en el alero. No sé si es exactamente una discrepancia, pero yo me he quedado con esa copla y después luego se lo preguntaré a Elena y a Sabin. Porque Elena ha hecho hincapié en la conciliación, es decir, en la idea de que no se puede cambiar, no se puede avanzar hacia una igualdad real si no existe un modelo de conciliación y si no hay un cambio estructural en el sistema. Jornadas conciliadoras, jornadas que permitan esa igualdad, partiendo de la base, de la evidencia de que las mujeres han incorporado al mercado laboral, pero han seguido además cargando sobre sus hombros con las principales responsabilidades de puertas hacia adentro en el hogar o en la vida personal y familiar. Y Sabin ha dicho sobre la jornada laboral que hay que ser flexibles, porque en muchos casos es digamos, el amarrarse a las jornadas que veníamos conociendo lo que está impidiendo que las empresas mejoren su competitividad o sean capaces de adaptarse a un mundo cambiante. Pero hay una nueva desigualdad que se proyecta en una doble dirección. Si partimos de la base de que la distribución primaria tiene que ver con los sueldos, es decir, cómo remuneran los empleadores el trabajo de sus empleados, aflora el peligro de una precarización cronificada, es decir, de que haya un nuevo precariado que se vaya a cronificar, gente que no va a encontrar posiblemente trabajo, quizás en lo que le quede de vida laboral, y trabajos remunerados que ya no bastan para sostener un proyecto de vida. Y luego la distribución secundaria, que revierte la actividad empresarial y del trabajo de los empleados en la construcción socioeconómica del país, en eso que llamamos el bien común. Y aquí los tres han hecho hincapié en la necesidad de que nuestras empresas creen valor añadido. Sin valor añadido, sin ese plus, será más difícil sobrevivir, con lo cual también será más difícil de hacer sobrevivir nuestro modelo. Y existe una necesidad de combinar la rentabilidad, la competitividad y esa generación de valor con la participación creciente en el ámbito empresarial, es decir, ya no la distribución o el esquema clásico de capital y trabajo, sino elementos de mayor coparticipación en las empresas, con la confianza como un eje fundamental, confianza que también revierte en el sentido de la comunidad, y dentro de todo esto la preservación de la negociación colectiva, es decir, participación empresarial, negociaciones también quizás novedosas en el ámbito interno de cada empresa, una a una, pero mantenimiento de un marco de negociación colectiva que asegure las relaciones laborales en un marco
de equilibrio y de equidad. Y luego les decía que me lo habían puesto difícil porque no han aflorado disensos que hayan llevado a la bronca, que eso siempre es más fácil de traducir, como todos ustedes saben, pero sí que se han podido prestar a matices. Pues yo diría que no se han querido adentrar demasiado en ese asunto tan complejo y algo vidrioso, todavía hoy, del nuevo marco de relaciones laborales y el desafío de las nuevas relaciones entre empleadores y empleados. Y como todos sabemos, porque estamos en el país y leemos las cosas, dónde están algunos de los problemas, pues yo creo que elegantemente los tres lo han mencionado, pero bueno, hemos evitado las aristas. Esa superación que les decía yo del esquema clásico entre el capital y el trabajo. No han hablado tampoco de las resistencias, las cuales están citadas en el libro blanco, pero yo creo que sí que han emergido dos cuestiones relevantes en este aspecto. La corresponsabilidad del sistema, pero también del trabajador. En esto ha habido consenso, aunque Elena Franco sí que ha matizado que esta crisis, a la hora de buscar un nuevo consenso, ha dejado muy herida a la clase trabajadora, que han sido al final los trabajadores los principales páganos de una crisis que en muchos casos no tenía que ver con su responsabilidad y que eso puede estar impidiendo el labrar nuevos consensos. Y luego, ¿cuál va a ser el futuro de las organizaciones empresariales y de los sindicatos? Que ninguno de los tres ha puesto en duda, pero que Sabin Azúa sí que ha cuestionado el hecho de que se siga hablando de ellos o sigan operando como si no hubiera pasado nada en todos estos años. Y ha utilizado la expresión ayornamiento. Tiene que haber un ayornamiento del papel que juegan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Segundo asunto que ha podido tener sus matices y sobre el que no hay una respuesta clara. ¿Cómo funcionan o cómo tenemos que articular los sistemas de protección y los mecanismos de equilibrio? Yo creo que existe una coincidencia en que nuestro modelo, una de las características del modelo vasco, es que se ha esforzado por no dejar descolgados a los más vulnerables, y ahí está, hemos sido pioneros en la RGI, y también en que hay que amparar, lo que les decía antes, ese trabajo remunerado que se ha convertido en insuficiente, ese nuevo precariado. Pero el interrogante a resolver es si esto hay que universarlo con una renta básica, con independencia de los contextos o de las situaciones que se vivan, de las situaciones personales, si esa renta básica debe seguir dependiendo de la búsqueda activa de un trabajo o si hay que seguir explorando fórmulas mixtas. Creo que podemos inclinarnos por esta tercera opción de lo que han dicho nuestros tres intervinientes. Ah, y este aspecto ha sido muy... Qué pena no haber podido dedicarle un poco más de tiempo. La educación. Sabin Azúa ha hablado de que este país necesita una revolución educativa. Entre otras cosas porque no preparamos a los niños y a los jóvenes para gestionar la incertidumbre. No se ha cuestionado cómo lo bien que funciona la FP. Creo que no se ha habido coincidencia. Pero sí en el trasfondo de ese sistema educativo que debe... generar oportunidades para los jóvenes, pero también ayudarles a moverse en un mundo, a formarse, no solo a formarse, sino a moverse en un mundo cambiante e incierto y que presenta nuevos retos. Entre otros, se ha mencionado, Euskadi no ofrece un marco de oportunidades tan amplio como nos gustaría o como deberíamos aspirar para que nuestros jóvenes se queden aquí a seguir desarrollando su proyecto de vida. La automatización es buena, mala, regular. ¿Ayuda, no ayuda, la robotización va a acabar eso con los puestos de trabajo? ¿Va a generar, sin embargo, como está ocurriendo en otros países que van un poco por delante de nosotros, al menos en la gestión del tiempo, la creación de puestos que ahora desconocemos? Bueno, ahí también ha habido, digamos, un equilibrio de posiciones, pero sí que ha habido un cierto debate sobre... es necesario, evidentemente, contribuir a la automatización progresiva de las empresas, a la innovación en las empresas. El sector público tiene que colaborar a reforzar ese proceso de modernización, de innovación, pero ¿hasta dónde debe llegar lo público? ¿Hasta dónde puede llegar lo público? ¿Dónde están los límites? Y sí que ha habido, una advertencia de que la participación que pueda ejercer lo público en el sistema, teniendo en cuenta que hay márgenes legales que son incluso supranacionales, ¿no? Tenemos ahí a la Unión Europea que impide ciertas participaciones muy directas de las administraciones públicas
en las empresas y sobre singularmente las empresas que pueden estar pasando por apuros, pero que en cualquier caso todo lo que se invierta desde lo público en innovación o en socorrer a esas empresas en problemas debería acabar revirtiendo de una manera u otra en el bien común, en la sociedad. Y luego se ha abogado, lo han hecho singularmente Elena Franco y Sabina Zúa, por una profundización en nuestro autogobierno. Y en esto diría que los dos han ido bastante más allá de lo que plasma el consenso en el libro blanco, porque el libro blanco subraya la importancia del concierto económico como un marco para dotarnos de una fiscalidad propia y con ello, lógicamente, de poder articular políticas propias. Los dos han incidido en que cabe aspirar quizás a una regulación todavía más propia que contribuya a proteger lo que de bueno pueda tener el modelo vasco socioeconómico y de relaciones laborales, con una coincidencia también en que el actual marco legislativo en materia laboral, yo creo que el adjetivo que se ha utilizado ha sido pésimo, que está resultando pésimo para intentar adecuarnos a los nuevos retos, que ha sido, digamos, unas reformas laborales más producidas o generadas con vocación de actuar en la trinchera ante los desafíos que estaba generando la crisis económica. Bueno, pues creo que hemos llegado a los 15 minutos. No quisiera aburrirles más. Conclusiones. Existe algo que podemos llamar el marco vasco. Ese marco vasco está rodeado de incertidumbres, de desafíos y de retos. Eso va a exigir seguir con el hambre de anticipación, mantener una excelente FP, perseverar en alguna de las mejores cosas que tiene nuestra educación, pero preparando a los que vienen para generar o para gestionarse en un mundo cargado de incertidumbres. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, uno de los temas que voy a llevar al próximo comité de organización del Congreso es subir de rango a los relatores. Vamos a ponerlos a nivel de los ponentes, aunque para Irune tenía una omisión importante. Y yo, como cofrade del queso de Idiazábal, no has planteado por qué el queso de Idiazábal no se vende en Bilbao. Y es... Bueno, pero se perdona. Bueno, mil esker, ni gaur nahiko luze egin dugu gaurko bilera, baina bai zuekin bizkat partekatu nahi nuke dago balorazio bat. Nik ez dakit nun nitzan orain dela hiru urte, Iñaki Doronsorok gonbidatu nindutenean bizkat kongreso hauen ardura hartzea, ez? Eta egia esan behar dizuete poste naizela, erabaki harretaz eta bidean egin dugun lankidetzagatik, ez? Decía que aunque yo no sé si era una tarde de insolación o no, pero que yo también acepté, aunque soy de sexo distinto, la coordinación, la responsabilidad de organización de este congreso, que fue una decisión para mí fue un honor y una decisión importante, porque entre todos estamos haciendo algo que es consecuente con lo que hace 4 años decidimos también en un proceso participativo. Orduan erabaki zian gai batzuk, prozedura bat, lurraldetasuna eta etorkizunari begira planteamendu propositibo batei ekingo geniola. Handik hasi ginean eta uztartu ditugu batzu eta bestiaren indarrak, ez? Eta baita ere, momentu horretan ikusi gendun kongresua etzala helburu bat, baizik eta urrats bat. Honekin jarraitu behar degula. Eta metatze prozesu horretan, ba izan ditugu hainbat esperientzi. Eta hortik jarraituko dugu. Ni guain ez dizutet gehiago nekatuko. Baina bai eskertu nahi dizuet. Zuei, azteko, goizeko, ba ponente guztiai, arrateri, barruko kudeatzaile bezala, Angel Toña,
Guillermo, Joseba, Imanol, Tomás, Iker, beste hainbat, izenak esaten baitut asko, komite retoreko langile eta lankide izan diren de bai, Rosa Mireni gaur egin dizun aurkezpenaren gatik, eta nire aldetik, besterik ez, batez ere zuei de bai eskerrak eman gurekin gaur hemen parte hartu duzutelako, eta neurri batean, azkenean Eusko Ikaskuntza ez dira barruko 15 langile, eta asko daz, gehiago dira 1000 piko pertsona, parte hartu duten 1000 piko pertsonak, egiten ari geran zarea, eta danon artean egiten ari garen etorkizuneako hau eskiniko dugu gizarteari, erakundeari eta bar. Danen helburua da eta danen lana da. Bueno, eta gaurkoa bukatzeko, aurretik gonbidatu hemen egiten ari garen bide hau 23an Oñatin bukatuko degulako. Eta posible baldin bazaizue izena eman ez dezutenak, aukera izango dezute 23an pixkat denen lana partekatzeko. Jason ikusten dute hemen ezin astu, ja Michelek bere momentuan de bai, lantalde honetan eman zuen laguntza. Mila eskari zuen. Eta honekin bukatu nahi dut. Datorren ostiralean Donostira goaz. Eta hau osatzen ari gera pixkat danon artean lehen urratza Baionan egin gendun. Han galdetu ginean eta galdetu gure ion buruari zein zuziran gure erronka nagusiak, herri mailan. Eta Euskal Herri osoa kontuan izan da. Handikan Gasteizera joan ginean, pixkat euskaraz garatu nahi duen komunidadeak ze kapitalak dituen eta ze kapitalak izan beharko lituzkeen hemendikan 25-40 urtea begira. Aniztasuna jorratu genduen nun eta Iruñan, Nafarrun. Gaur hemen ongizateari eta lurraldeari eman diegu begira da justuet zabal eta sakon bat, eta guztia gobernatzeko azkenean zea falta zaigu. Hau dana nola gobernatu, nola kokatu Euskal Herria munduan, Europan, Estatu Espainolan, Frantsesean, eta hortarako gelditzen zaigu azkeneko urratza Oñati aurretik. Eta hori, pixkat hemen lekuko hau, gaur alde batetik eskatuko diote bai Angel eta bai Arratere iotzea, eta lekuko emango diote, bai Beatriz eta Mariori. Eta horrekin, bi gonbidapen. Alde zutenak Donostira etorri, datorren ostiralean, alde zutenak Oñatira azaldu, bai 23 ostiralez edo 24a, eta baita ere, lehen Angel esan duen bezala, eskatu behar dizugu baita ere, bazkidetzea. Bazkidetzea, zeatikan azkenean, bizi berritu behar dugu, eta denen artean egin behar marima dugu Eusko Ikaskuntza, danon laguntza behar ditugu. Eta zuen eskutan gelditzen da lekuko. Bueno, eskerrik asko, datorren bariko arte. Era ostirale arte, Giputxin. Jarretuko dugu. Ez, ja, bigarren aldia da, lekukutxo hau hartzen dugula. Lehen esan digute pixkate tximak hartzen ari dela, baina Gasteizen hartu genuenean, Iruñako bidean, esaten ari ginean, ez da energia hartzen ari dela, eta energia biziduna bihurtuko dela, eta sentitzen do Xabier, baina hurrengo ostiralean berriz hartuko duzu, eta Oñatin hau hitz egiten hasiko du. Eta bakarrik hori esan, ez da, hasi ginela Baionan pentsatuz, ez da nahi dugun gizarte hori izango dugune izango dela, hori posible izateko elkarrekin eraiki behar dugula, eta gure lekuko honek eta gure ikurrak adierazi nahi duena dela, elkarrekin, lotuta, lurraldetasuna garatuz, gure etorkizuna izango da nahi dugun hori.
eta datorren ostiralean hortaz arituko gara. Euskal Lurraldea munduan, Europan, estatuetan nola nahi dugun kokatu, nola nahi ditugun harremanak izan, eta hortarako ze garrantzitsua dan kohesioan eta demokratizazioan sakontzea. Beraz, 16an Donostian.